y a todes. Como presidenta del PAC, me es muy grato darle la bienvenida a este maravilloso auditorio que nos recibe gracias a la hospitalidad de la Secretaría de Cultura, del INAH y del director de este extraordinario museo, el doctor Antonio Saborit. Aquí nos dejamos hace más de 3 años, sin el menor indicio de las profundas dificultades que nos esperaban. Pero hoy, aquí estamos de pie, junto a toda nuestra comunidad, con el único propósito de seguir el proyecto CITAC. A lo largo de esta gran pausa, mientras imaginábamos la siguiente edición, nos dimos cuenta que ya no se puede pretender una continuidad, porque hemos vivido un cambio drástico. Hoy somos otros, otras, y en efecto, otras. Una de las grandes virtudes del CITAC ha sido su capacidad para irse moldeando a los infinitos cambios que ofrece la práctica de artes visuales. En algunas de las ediciones anteriores del CITAC tuvimos el acierto de evocar la noción del futuro, principalmente en voz de sus académicos, de sus gestores y de los artistas mismos. Pero teníamos una asignatura muy pendiente con 2 de las ramas más primordiales de la historia del arte, la fotografía y la imagen en movimiento, los llamados nuevos medios. Al desatender estos 2 soportes, estas 2 maneras de hacer arte en específico, la realidad nos dio un golpe de frente y hoy estamos ante una nueva y muy distinta manera de mirar. Nuestra percepción cotidiana es ya casi únicamente a través de la fotografía y de la imagen en movimiento. Pero no solo eso, estamos ante la evidencia de una nueva población que tomó por asalto el arte contemporáneo con una nueva manera de ver el mundo y de hacer arte y de usar la tecnología. Así como el Museo Tamayo nos abrió paso a esa nueva generación con la exposición Otres Mundes, este CITAC quiere abrir la discusión sobre esas nuevas maneras de hacer, de producir y también, ¿por qué no?, de vender arte. Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres se han abocado durante el último año a construir su universo de saberes y experiencias que nos permitirán en los próximos 3 días entender cómo esa otra visión hace mucho que ya está aquí. Veremos y entenderemos tal vez cómo llegamos a este momento de cambio tan radical en las herramientas y los lenguajes que serán los nuestros de aquí en adelante. De eso se trata. En el debido orden, agradezco primero a nuestros 2 directores su dedicación exhaustiva, salteando los múltiples avatares del COVID. A nuestros ponentes y moderadores les doy la más calurosa bienvenida y las gracias anticipadas por guiarnos a través de estos 3 días de reflexión comunitaria. Mi gran reconocimiento a la extraordinaria mesa directiva del PAC, que mantiene vivo este proyecto desde hace 20 años, y desde luego al comité del CITAC, Eduardo Avaroa, Isa Benítez, Carmen Cuenca, Julieta González, Mariana Munguía, Patricia Sloan y Luis Vargas Santiago, quienes trabajaron todo este tiempo con nuestro gran coordinador de CITAC, Cristian Gómez. El equipo del PAC es como mi familia, merece una mención aparte. Con nuestra brillante directora Bárbara Hernández, con Clara Rodríguez, Carolina Herrera y Maite Valencia, creo que tenemos una potencia fuera de serie. Mi agradecimiento especial a Estudio Herrera y a su equipo por su talento y por el enorme esfuerzo de armar todos los elementos indispensables para la imagen y comunicación. Por supuesto, gracias al equipo técnico que trabajó para producir el evento aquí en el auditorio y en el streaming, y a las y los voluntarios que nos apoyan, y sin duda a las maravillosas Carmen Bancalari y Patricia Yáñez, que estarán a cargo de la interpretación simultánea. La lista de colaboradores, amigos y colegas es interminable, pero quiero hacer mención aparte por el invaluable apoyo que siempre recibimos de nuestros aliados permanentes, como Gabriela Cámara, el Museo Carrillo Gil, el Museo Tamayo y el MUAC. Por último, es muy importante destacar que por razones de la pandemia, la producción de este CITAC se financió solo y únicamente gracias a los patronos corporativos e independientes del PAC y a nuestro sponsor Eva y al apoyo siempre solidario de Jumex. A ellos les debemos la posibilidad de estar aquí para dar inicio a este fin. Bien. Pues les deseo 3 días de mucha intensidad y cedo la palabra
a Cristian Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras de apertura de este CITAC 15. Gracias también por tu generosidad maravillosa y por la confianza y el respaldo que nos das siempre como equipo. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esta edición de CITAC, la 15, marca el 20 aniversario del encuentro. Son ya 15 ediciones y 20 años de un trabajo generoso de muchas, pero muchas personas, el cual recientemente revisitamos en el programa CITAC de Memoria y en el cual tenemos el orgullo y el honor de estar en este momento formando parte de esta historia. Con todo ese bagaje, soy consciente, con mucho respeto y cariño, del privilegio que implica tomar la voz en esta mesa, en esta tarde, para introducir a nuestros queridos directores Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres. Antes, como ya adelantaba, no puedo dejar de resaltar la labor de las personas que hacen CITAC. A nuestro querido comité, que aporta su trabajo voluntario y crítico, desinteresado, y que reúne en múltiples ocasiones, para enriquecer y dialogar sobre las propuestas de los directores invitados. De la oficina del PAC, donde nos hemos consolidado como un equipo fuerte y con mucho cariño. Yo no estoy hablando por, sino con Bárbara, Clara, Caro, Maite, hombro a hombro en la responsabilidad compartida. También con Valentina y Luis Ángel y todas y todos nuestros generosos voluntarios. En fin, es con todas ellas que hoy puedo introducir a Jesse Lerner, cineasta, curador y escritor, que tiene una relación muy especial con este recinto y nos va a hablar de ello. Asimismo, a Rubén Ortiz Torres, un destacado artista contemporáneo que, como él mismo ha contado, descubrió los sinsabores del poscolonialismo tercermundista. Ambos son reincidentes de CITAC. Rubén participó en el 9, Teoría y Práctica de la Catástrofe, que dirigió Eduardo Baroa, quien es súper intelectualmente generoso con el comité del CITAC. Y Jesse, por otro lado, participó en la edición 15, en la edición 14, ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? Hoy, esta mancuerna brillante y divertida, conocida desde los 90 por su fronterilandia, nos ofrece la posibilidad de pensar con insistencia los medios de producción de imagen y las posibilidades que cada uno nos ofrece. Aquí hay una serie de saltos temporales, anacronismos y provocaciones cuyas texturas nos emociona revisar. Gracias por este planteamiento que va de la pintura al glitch de la imagen digital. Antes de cederles la palabra, quiero destacar una cosa que también tienen en común. Es que tenemos con nosotros a dos profesores, formadores de artistas. Probablemente por eso, como pocas veces, han sido conscientes del programa de acompañamiento y del papel de la colaboración. Así, justamente en colaboración, aportaron en el diálogo con el Estudio Herrera para esta maravillosa identidad gráfica. Así, en colaboración, trabajaron con la Red de Reproducción y Distribución RRD para conceptualizar este material de lectura que tienen en sus manos. Y así mismo concibieron el ciclo de cine para estar preparados como si fuéramos unos estudiantes y colegas suyos. Así también invitaron a Ranchito a tomar el TikTok del PAC con toda la confianza y sin ningún viso de paternalismo. Le dieron total libertad. Desde esa generosidad hemos trabajado con ellos y con esa generosidad se han sumado a todos los aspectos del proceso. También nos han acompañado en otros momentos de este programa continuo que es CITAC, que como saben integra también a los nodos en distintas ciudades del país, activando y dialogando con distintas escenas. Así, Rubén estuvo con nosotros, con sus estudiantes en el nodo de Tijuana, al igual que Lorena Mostajo, que hoy es ponente en CITAC. Igual estuvo Carmen Cuenca, otra de nuestras generosas integrantes de nuestro maravilloso comité de CITAC. Agradezco entonces a nuestros queridos directores y les damos la bienvenida y todo nuestro agradecimiento. Para quienes nos acompañan de manera presencial, no dejo de notar que tendremos algunas intervenciones a la distancia, como nos hemos habituado de manera intensa en este último par de años. Y para quienes nos siguen a la distancia, pues nos seguimos y nos encontramos en los afectos que también permiten estas herramientas. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos y adelante, queridos Jesse y Rubén. No sé quién. Gracias. Antes de nada, Rubén y yo queremos agradecer al PAC por su generosa invitación, a todo el equipo del PAC por el apoyo, al INAH y al Museo Nacional de Antropología por esta sede tan augusta. Y por supuesto, a todas y todos ustedes por su asistencia. Nuestro simposio se enfoca en la fotografía, el cine,
las imágenes producidas a través de lentes, imágenes fijas y imágenes en movimientos, muchas de estas con audio, y las nuevas tecnologías para la producción de la imagen. El Museo Nacional de… Perdón. Ahora sí. El Museo Nacional de Antropología, espacio en que escultura, pintura, maquetas, arte textil, réplicas y dioramas conviven con fotografías y a veces con cine y video, nos parece el foro ideal para hablar de esto. El museo resguarda no solamente muchas piezas, sino también conocimientos y tradiciones que sobrevivieron la conquista. Pero también tenemos que pensar en las reflexiones sobre el museo ofrecidos por Octavio Paz en su crítica de la pirámide, en que propone que el Museo Nacional de Antropología es espejo, falsedad y una imagen que nos aplasta, entre otras cosas. El museo nos invita a pensar sobre la capacidad de la foto como herramienta indigenista, las maneras en que esta misma ayudó al museo a manejar una serie de realidades políticas y sociales, y los cambios continuos de las culturas, de culturas vivas. La imagen fotográfica ayudaba y sigue ayudando hoy en día a reforzar estas construcciones y mitologías. La relación entre la foto y el tiempo, la foto y el muerte, la foto y el cine, y entre la imagen producida por lentes y las ideologías, y los cambios recientes de la fotografía y el cine, son temas que intentamos abordar en nuestro simposio. Y hemos publicado una colección de textos, algunos ya muy conocidos, de diferentes autores: Susan Sontag, Alan Sekula, Roland Barthes, Abigail Solomon Godeau, Lev Manovich, entre otros, que funcionan como introducción a muchos de los temas de los y las conferencistas. Están disponibles en el puesto de nuestros colaboradores, RRD, Red de Reproducción y Distribución, en el lobby del museo. Tenemos reunido un grupo distinguido de teóricos, artistas, cineastas, historiadores de arte, videoastas, curadores y otros para hablar de estos temas. Pero quiero empezar con algunos comentarios muy breves sobre el gran artista mexicano Manuel Álvarez Bravo, quien trabajaba como fotógrafo del Museo Nacional, antecedente del Museo Nacional de Antropología, documentando su colección. Encontramos sus fotos en publicaciones de la época, tanto como en catálogos inéditos de la colección. Aquí la fotografía, como producto de procesos químicos y mecánicos, promete ofrecer un registro objetivo y fiel de los objetos. O como propuso Roland Barthes, esta resiste distinguirse a su referente. Esta promesa de objetividad es algo que ni la pintura ni el dibujo pueden ofrecer. Y es una promesa implícita del acceso a una realidad que existe y que existiría aún sin la presencia de la cámara fotográfica. Esta es parte del poder de la foto y el cine, sobre todo de carácter documental. Por supuesto, fotógrafos como Álvarez Bravo usaban la cámara no solo para hacer registro documental, sino también para hacer expresiones poéticas, ideológicas, personales y sociales. La fotografía de 1942, Niño Maya de Tulum, nos invita a reflexionar sobre la relación entre los mayas actuales y los mayas antes de la conquista española, o en el contexto del Museo Nacional de Antropología, la relación entre los contenidos de la planta alta y la planta baja. En Que viva México, Sergei Eisenstein presenta la diferencia étnica entre México indígena y México mestizo como diferencia temporal. Los mayas de la primera parte de la película viven congelados en el pasado, son estáticos, más como esculturas de piedra que seres humanos vivos. Este es un tropo que se repite una y otra vez en la foto, en películas y en la cultura popular.
el hecho de que la película inacabada de Eisenstein regresa a composiciones parecidas en su conclusión, la posibilidad de, en representación de México moderno, postrevolucionario, industria, se presta para la posibilidad de interpretaciones más subversivas que contradicen las teorías marxistas de la evolución social. Lo que sí queda claro en el pietaje y sus apuntes para la película es que una de las cosas que unifica al México antiguo y el México contemporáneo es una cierta actitud hacia la muerte, idea que también se repite en fotografía, en el cine, entre otros medios. Y cito, todos estos jóvenes fotógrafos que se agitan por el mundo consagrándose a la captura de la actualidad, escribió Roland Barthes en su Cámara Lúcida, no saben que son agentes de la muerte. La muerte esté en alguna parte, si ya no está o está menos en lo religioso, deberá estar en otra parte, quizás en esta imagen que produce a la muerte al querer conservar la vida. Creo que durante el transcurso del simposio, varios conferencistas van a explorar con más profundidad las relaciones entre la muerte, la fotografía y otras tecnologías ópticas. Juan Rulfo escribió en el poema que aparece leído por Jaime Sabines en la gran película experimental de su amigo Rubén Gámez, La fórmula secreta, otra vez cito, aquí estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Mi colaborador Rubén Ortiz Torres nos va a llevar a estas tierras del mejor escritor de los fotógrafos que en su muerte sigue vivo. Rubén. Bueno, ok. Vine a Sitac porque me dijeron que aquí vivía mi hermana, una tal fotografía. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verla en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarla, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligada a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue llenando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquella joven llamada fotografía, la hija de mi madre. Por eso vine a Sitac. No sé cuándo murió mi madre, a la que le dicen la pintura. Tal vez ya estaba muerta desde antes, desde hace mucho. Dicen que la mató su misma hija, la fotografía. La verdad es que todavía anda por ahí. A veces se le puede ver en las noches vestida elegantemente en las inauguraciones bebiendo vino. Unos están convencidos de que es sangre y no vino. No le gustan los espejos en los que ya no se puede ver, porque antes ella también reflejaba la realidad. Cuentan que por eso mismo la mató su hija celosa. Tampoco le gusta ni resiste la luz del sol que la destruye. Hay que tener cuidado, porque aunque vieja, te puede seducir con su hermosura para chuparte mordiéndote la yugular. Su hija fotografía y su nieta la cinematografía murieron hace poco. Parece ser que fueron víctimas de un virus terrible. Ahora corren malditas, desfiguradas, contagiando y mordiendo a quien pueden en un espectáculo grotesco de putrefacción. Les comen el cerebro a sus víctimas, que a su vez se multiplican de manera viral, mordiendo y arrancándole la carne a otras. Mientras tanto, todos nosotros seguimos aquí, seguimos muriéndonos por aquí. O sea que no nos ha ido tan mal, porque imagínense lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Después anda uno por ahí, muerto, haciéndose como si estuviera vivo. Así ya nos podemos morir de a de veras, sin tener que pasarnos de vivos, y si no, me regreso a huir al muerto de Tijuana. Gracias. Bienvenido.
olvides. Tenemos una que confirmar si comenzamos la siguiente a las 3 en punto. Entonces, creo que tendremos un pequeño espacio para acomodarnos, para terminar de conseguir su reader, quien no lo haya podido tener. Y nos vemos a las 3 para empezar esta presentación magistral con Abigail Salomón Godó. Muchas gracias. Sí, perdón.
y Photography After Photography, Gender, Genre and History. Ha escrito monografías sobre la artista australiana Rosemary Lange y sobre la artista austríaca Birgit Jürgensen, en coautoría con Gabriel Schor. Sus ensayos sobre fotografía, arte de los siglos XVIII y XIX, feminismo y arte contemporáneo han sido ampliamente compilados y traducidos. Ella va a acompañarnos a la distancia a través de Zoom y estamos felices de poder verla ahora. Está lista. Bienvenida, Abigail, y los dejo con ella. Les dejo con ella. Y arte contemporáneo han sido ampliamente compilados y traducidos. Ella va a acompañarnos a la distancia a través de Zoom y estamos felices de poder verla ahora. Está lista. Bienvenida, Abigail, y los dejo con ella. Les dejo con ella. Hello, I can start. We can start. Yeah. Okay. I would like to thank Jesse Lane. And the organizers of CITAC to have honored me with the invitation to give a paper, unfortunately by Zoom rather than in person. It is an especial honor because to be invited by an organization that includes cinema in all its diversity reminds me that much of what formed me as a historian and critic of photography was what I learned from film theory in the 1970s. And to this day, I think whatever photographic subject I address is still somehow rooted in my reading of Jean-Louis Baudry, Christian Metz, Peter Wallen, Jean-Louis Comolli, Colin McCabe, Stephen Heath, an entire generation of feminist film theorists from the 1970s and 80s, exemplified by Laura Mulvey and many others from whom I learned so much. In tandem with the photography theory, I also read André Bazin, Roland Barthes, Walter Benjamin, Siegfried Krakauer, the work of my contemporaries writing on photography, notably Victor Bergen, Alan Sekula, John Tagg, Sally Stein, Martha Rosser. All of these have been among the most significant intellectual influences on my work. And as all these influences attest, I believe that all serious criticism must be attentive to ideology, to medium specificity, and to the uses, contexts, and effects of all forms of cultural production. That said, the paper I'm giving today was changed literally from one day to another. I had been working on a revised and updated version of an essay I wrote some years ago entitled The Ghosts of Documentary, which was reprinted in my last book of essays. In that essay, I sought to do something like an archaeology of the genre, if that is what it is, although I am unconvinced by this designation. As you all probably know, documentary photography only received its name from John Grierson's designation
that is after 1926, and specifically for the medium of film. Taking issue with many of its assumptions, it's generally reformist, liberal, and humanist assumptions, its efficacy, its modes of address, and its diverse conventions, in attempting to historicize documentary, I also sought to trace the processes that led to its more recent blurring, if not erasure, of categorical borders, as all forms of photographic practice could now be, so to speak, sublimated into the precincts of gallery, museum, coffee table, and the like. Yes. Taking as examples the work of photographers treating ostensibly, quote unquote, documentary subjects, especially those related to the wars of the 1970s through the 1990s, I intended to put in question the inevitable aestheticization of such production, as well as the emergence of such ersatz artistic categories, such as quote unquote tableau, in other words, big pictures, generally in color, exemplified by Luc Delahaye, Sophie Ristelhuber, and others. Some of these figures, notably Delahaye and Simon Norfolk, had begun their careers as salaried photojournalists and later repurposed photographs they had taken in theaters of war. So as to produce imagery that was unambiguously intended to be identified as art. The ghosts, in quote, to which I referred in my title were thus threefold. The ghost of analog technologies with their indexical warranty, the ghosts of reformist liberalism, and third, the notion that photographic witness in itself and irrespective of its discursive and contextual embeddedness might be sufficient, that is to say, its referential grounding would trump ideology or spectacle. Next. I had started writing my conference paper in the first week of the Russian invasion of Ukraine. I don't know whether Mexican media is covering the war with the same urgency and intensity as is the case in France, but among other factors, the arrival of 3 million Ukrainian refugees in various European countries, principally Poland, if it does not exactly quote, bring the war home, end quote, nonetheless makes it inescapably present. When I wasn't reading or writing for this conference paper, I was obsessively watching the news, reading the news, speaking to friends in Poland and in Tallinn, Estonia, where a friend was installing, ironically, a museum exhibition of Russian conceptualism from the 1970s, and preparing to volunteer for a refugee center here in Paris. In the spirit of academic diligence, I had begun the paper
by setting out the distinctions to be made between photojournalism and the category documentary photography and its subset, social documentary, all of which have vast bibliographies and occupy big chunks in the literature called histories of photography. Photojournalism, like journalism, etymologically derives from the word jour, day. Its first usage as journalism appeared in France only in 1781 and is thus a thoroughly modern invention. Clearly, its etymology signifies that its forms, well before adapted to the image, relate to the present moment. Once past this immediacy, it passes into something called documentation, chronicle, archive, or historical source material. Photojournalism, however, is a much later conceptualization. It appears in English only in 1938, long after photographs of actuality were being routinely reproduced in print media internationally. From this etymological invention, my idea was to contrast the mythologies and indeed ideologies of documentary practice in some kind of counterpoint to those of journalism, which possesses its own mythologies. As opposed to the former, it operates to a far greater extent within corporate commercial circuits, including the press, television, and now in the world of electronic media, all of which are mobilized, as we currently view the ongoing war in the Ukraine. I use the word view rather than the more charged verb of witness to distinguish the greater detachment or passivity of the former and the potential of personal implication in the latter. But both are relevant with the coverage of the war in Ukraine. As the war has continued and intensified, we are in day 18, and likewise, my sense of living in an emergency, this has made my original concept for this paper seem trivial and, in the derogatory meaning of the term, academic. I decided that it was perhaps more important to raise some questions to consider what goes on when we observe what Susan Sontag called, quote, the pain of others, end quote, and to determine how the photojournalistic and thus immediate recording of wars in which we as citizens do not bear direct responsibility, and how that produces or fails to produce tangible political effects, be they short or long term. I make this distinction as a citizen of a nation that bears primary responsibility for many of the wars in the past half century. For example, Vietnam, Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen, etc. Even as I speak, in its realpolitik, policies the United States supports include Saudi Arabia in its horrific war in Yemen, and is fully complicit in Israel's illegal occupation of Palestinian lands and its apartheid rule.
This implicates me as a citizen and ethically requires my dissent and contestation of whatever kind. But Russia's war in Ukraine is therefore for me a crime of a different order. But this does not warrant or justify any kind of indifference. Aside from television and the internet, the newspaper journalism I have been tracking is what I see in my daily issue of the newspaper Le Monde. Like most of the respectable Western media, it employs certain conventions, for example, self-censorship. It is not acceptable in newspapers to represent mutilated bodies or body parts, and in the case of dead bodies, they are either sufficiently distant from the lens or covered or in body bags. In this respect, and during the war in Iraq, a published photograph of flag-draped coffins of American soldiers arriving in an airport produced a considerable scandal. In rare exceptions, I am thinking here of the drowned body of the child from Syria, Alan Kurdi, one of the thousands of refugees drowned in the Mediterranean and washed up on the shores of Turkey, or more recently in the British Channel. This particular photograph received large-scale dissemination. But it is precisely here that we might begin to question the efficacy of photojournalism insofar as the plight of those fleeing non-Western countries and seeking asylum or refugee status has in no way changed. While I am not necessarily objecting to this self-censorship with respect to the dead or horribly wounded, it must be said that the basic reality of war is that it kills, it mutilates, and finally, that modern warfare, no matter who is waging it, indiscriminately targets civilian populations. This is one of the reasons that since the war in Vietnam and throughout the war in Afghanistan, the United States requires credentialed press photographers to embed with the military and go nowhere without official permission, with the cynical understanding that if photographers are embedded, their point of view in both senses will likely be that of the military. If the dead and mortally wounded are photographically off limits, this means that there exists a prescribed number of subjects available for representation, all of which one can see in the 18 days of Le Monde's coverage. These are as follows: officialdom on all sides of the conflict, as they are photographed in their meetings, speeches, and public addresses, from the Ukrainian President Zelensky to Putin, and all the other statesmen, world leaders, and other external protagonists. Individuals or groups, combatants, in the Ukrainian case, armed civilian defenders of the cities. Since Russia does not acknowledge it is waging war, there are, needless to say, no photographs made by Russian photographers
or by Russian soldiers. If they are taking their own with their phones, we will not see them anytime soon. The war, therefore, is seen from one side only, which suggests that Putin is seeding the possibility of gaining Russian support from images of soldiers either victorious, wounded, or slain as more risky than a total blackout of media representation. What might be termed the paradigmatic images in the Western press, destroyed buildings, areas reduced to rubble, craters from missiles and bombs, burning structures, carbonized vehicles, and also tanks, are paradigmatically afflicted civilians, especially women and children, and the spaces of shelter or refuge. Women and children are, for obvious reasons, exemplars of both innocence and vulnerability. As such, this iconography has its own ambivalence insofar as it participates in an ideology of feminine helplessness, whereas in all armed struggles, and indeed all the wars of the 20th and 21st century, women have participated. Okay. Be that as, no. Excuse me, there's a problem with my, Okay. Be that as it may, and with respect to urban ruins, I have to say that we have seen such images before, from the First World War to today, and how one responds to the ruins of Aleppo or Beirut or now Kharkov or Mariupol depends on who we are, where we are, and how or if this makes any claims on this. The specificity of the photographic and televisual coverage of the war in Ukraine is that the people are white. There is an exception to this racial homogeneity, to which I will return, but the ethnic identity of the Ukrainians has meant that unlike all of Europe's others, those fleeing Syria or Sudan or Afghanistan or any other non-European country have been welcomed by all of Europe. Humanitarian aid has poured in from everywhere. I have Polish friends in Germany who have taken refugees into their homes. The media in France exalts the solidarity and support offered by countries such as Poland, which not more than a month ago blocked refugees that had, on invitation from its president, come to Belarusia with the promise of access to the EU and were blocked by Poland from leaving the freezing borders and in many cases, physically abused. For Africans, mostly but not all students fleeing Ukraine, there has also been little welcome. There have been only two stories in Le Monde about their plight. In some cases, Polish border guards
beat some of them and refused for some time to let them cross the border. They were subjected to racial slurs, and when arriving, as many eventually did in the central train station in Warsaw, they did not receive the same support, much less the same welcome, which tells us that even in the ongoing catastrophe that has befallen Ukraine, national or international solidarity has its limits. Racism can nonetheless thrive. With respect to photojournalism in the time of war, there is something else to consider. The war in Ukraine has attracted hundreds of young journalists and photographers who have not yet made a professional career. In the second week of the war, the Ukrainian authorities have given 2,000 accreditations to foreigners, although they have not specified how many of them are photographers. Jean-Marc Tanguy, a freelance journalist specializing in military warfare, has commented to Le Monde, quote, "One shouldn't judge them, but one could well ask why," end quote. In fact, there has long existed a kind of macho glamour around the activities of war journalists or war photographers. Anyone who has the least familiarity with the biographies of Robert Capa or more recent photojournalists is surely aware of the heroicizing language of such accounts. They are part of the mythos of photojournalism, and their eagerness to risk their lives to take the same pictures that Ukrainians can take on their own phones is interesting. But what is relatively new in these Ukrainian and military usages is their forensic applications, documenting the traces of missiles, bombs, and other armaments and the source of their manufacture. These are, so to speak, evidentiary images that can be used in legal proceedings before the European Court of Justice or the War Crimes Court in The Hague. In all these respects, I think about Aristotle's division of rhetoric into logos and pathos, where if the poignant images of refugee women and children operate on the register of pathos, logos, reason, logic, attaches to the material evidence of war crimes. In all the years I have been writing about photography, I have been more or less agnostic about its role in making the world a better place. Certainly, there have been specific instances in which the photographic record has had local and ameliorative consequences. Being informed, as in the expression, quote, "an informed citizenry," end quote, is not a guarantee of anything. At the same time, I do not question the absolute necessity of photographic documentation in any society that considers itself free or democratic. It is for all these reasons, and with no pleasure in saying this, that the arguments of Ariella Azoulay, whom I respect enormously and whose work I value, have failed to convince me. For those unfamiliar with her writing, her central claim in her first book, The Civil Contract of Photography, assumes that the photographic encounter
between viewer and viewed is first of all part of a civil contract, not empathy or projection or identification, but a politically informed relation. Quote, when and where the subject of the photograph is a person who has suffered some kind of injury, a viewing of the photograph that reconstructs the photographic situation and allows a reading of the injury inflicted on others becomes a civic skill. The civil spectator has a duty to employ that skill the day she encounters the photographs of those injuries, to employ it in order to negotiate the manner in which she and the photograph are ruled. End quote. We have all of us, for all of our lives, encountered scenes of injury, those of our own nations and those of others. As the bombs fall, the missiles rain down. After all, at the end of the day, it is none on us on whom the bombs fall. Abigail, te voy a acompañar para hacer una sesión de preguntas. No sé si entre el público hay alguien que quiera comentar la interesante conferencia que acabamos de escuchar. Bueno, ¿alguien quiere animarse con una pregunta? Los directores de el CITAC. Bueno, ¿sí? Ahí hay pregunta. ¿Quién? Bueno, estamos aquí con una pregunta de Rubén. Él quiere que nos platiques cuál es la relación entre esta idea de la relación de la fotografía con la muerte y fotografiar la muerte, es decir, fotografiar las escenas de muerte y de desastre de la guerra. Su tópico. Ella escribió sobre la muerte de la fotografía desde un punto de vista feminista, pero ahora ella nos presenta la fotografía de la muerte. Entonces, yo nada más quería preguntar si hay alguna relación entre estas dos cosas. Sí, la muerte como metáfora, ¿no?, de una práctica que se ha transformado muchísimo y literalmente los que practican la fotografía que van a las escenas de desastre y nos están transmitiendo información, como ella nos dice, no solamente para que acaben los libros elegantes de fotografía, sino para que podamos percibir e identificarnos, empatizar con el dolor, ¿no? Con el dolor, la muerte, las desapariciones. Entonces, me parece una pregunta muy pertinente. No sé si Abigail, ¿te escuchaste la traducción de la pregunta para que nos puedas responder? I'm not exactly sure that I've understood the question. The image, the photograph, but in the mass media, in the. Sí, la pregunta es, ¿cuál sería la relación? The
I'm sorry, I'm not hearing. Okay, hi Abigail. I'm going to do the question in English this time. It's just that, you know, we read your book, we saw your book about, you know, titled The End of Photography. I assume the death of could be related to the death of photography. Or the death of photography, I don't remember the exact title. But now you're talking about photography of death, right? Like the representation of death and suffering. And we have this war. So I don't know if you could elaborate on the relationship between these two notions, because they are different, right? The death of photography as opposed to the photography of the dead, which actually might make photography alive again. I don't know, I'm just speculating. I'm talking about the representation of the current war in the mass media, specifically in the journal Le Monde. And the point that I'm making is that in newspapers, certainly in newspapers in France, in Europe in general, you cannot represent a dead body, much less a mutilated body. That is absolutely not acceptable in, you know, let's call it the mass media, the basic mass media, this is also the case, I think, in television. So I'm a little uncertain about what you mean with respect to the representation of death, which is extremely sanitized in mass media, in major press and television. So I think you have to tell me exactly what kind of imagery you're referring to. Well, I actually think your response is more interesting than what I was thinking, I guess the photographs of war imply death, even though if we don't see it, right? We're not allowed to see it, and as you said, they're not explicit. They imply death somehow. But I guess this opens another discussion to what extent, what is the purpose of having those kinds of representations, or what, should we have them? Should we, in Latin America, those representations are very common, actually, particularly in Mexico. In Mexico, there's a whole, there's these magazines that present images of dead people, and they claim to present reality. They claim to actually be the magazines that tell the truth, because the other magazines wouldn't show you the dead bodies. I don't know to what extent they'll tell you the truth in terms of a discourse, but they show these explicit images that don't not necessarily, This is utterly taboo in European and American mass media. Utterly taboo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntar a Abigail si se ha vuelto obscena la documentación de la guerra, ¿qué papel puede jugar el arte y la ficción para remontar esa obscenidad de la expresión del cuerpo, ¿no? De la violencia física? I have to. There's a technical issue because I'm not really hearing exactly what the questions are. Something I should do with the program? And also, I have this double screen, which is a little strange, also. I'm sorry, if I talk to you in English, do you hear me? Or is it about the translation, or is the microphone?
I think there's a problem with the transmission. I was asking you about the obscenity of the documents of in the journals. It's too obscene to see the corpse, and you don't know what is true, what is fake news. So my question is, what art can do if through fiction, through aesthetics, we can find other ways to reflect reality? Okay, I want to be very clear that I am not dealing with art at all. The way art can express, can produce languages of death, suffering, war, is completely other than what this paper is about, or what my work on documentary or photojournalism is about. This paper is completely based on how a newspaper presents an ongoing war. What can be represented, what cannot be represented, what tropes these representations utilize. But to be asking me about what art can do, what is the role of art in dealing with the ongoing horror of a war, is totally outside what this paper is about. And in a way, what my writing about photojournalism and documentary is about. Bueno, pues vamos entonces a tratar de reflexionarlo a lo largo de estos días del CITAC. No sé si alguien tiene otra pregunta que hacer por allá. Hay que llevarle. Supongo que la idea es hacerla en inglés, ¿no? Para que sea más claro para ella. Okay. Hi, Abigail. My question is this. Based on these reflections you shared with us, do you think you can confirm that photojournalism nowadays is totally disjointed of any political in the sense, a political purpose, in the sense that I'm talking about it, in the sense that documentary photography and photojournalistic photography were historically, across the 20th century, related to not only informing, but also, you know, establishing political views, facing the conflicts, and making people take sides about the conflict. Do you feel nowadays that despite these efforts of agencies and newspapers, journalistic photography is completely disjoint on any political transcendence, or is it still, you know, based on solid reflections, only feeling this part of the contract about the political ties between journalism and certain conflicts as war? This is why I am making a distinction between the work of documentary photography, which presumes a kind of work in depth, you know, in some kind of complexity, as opposed to the work of a photojournalist who is a hired photographer, basically, who is there to be sent, excuse me, to whatever conflict zone, you know, to whatever place requires representation for the media. It doesn't matter what the what the photojournalist thinks about the war in Iraq, the war in Afghanistan, or now even in the war in Ukraine,
This person is hired, be it freelance, be it salaried, to go to this place and take the photographs that feed the media, okay? When we talk about a kind of parti pris, a political, a political identification, a reformist, or even radical perspective, that belongs on the side of documentary, that which is often not even supported by any, newspaper, magazine, whatever. What the photojournalist does, the accredited professional photojournalist does, is go to the place that he's, or she, they're mostly he's actually, but never mind. They go to the place where Time Magazine, Match, Le Monde, the New York Times says, go here and get the pictures. So I think it's extremely important to make a distinction between the work that is done by a documentarian, I would give as an easy example, Susan Mizellas, or any of the staff photographers, you know, AP, Reuters, you know, media, who go where they are sent to go to get the pictures that are going to be used in the media. ¿Le damos la palabra a Cuauhtémoc? ¿No? Bueno. ¿Habría otra pregunta por ahí? Una última pregunta ahí atrás, mira. Thank you, Abigail, for the presentation. And I think it was very important, the distinction you made in regard to the idea of photojournalism. And I just want to sort of point out that photojournalism is a complex discourse, that it's not just the picture. There's an article. There's other things on other pages. And the interpretation and function of the photograph is more or less depending on the reader, interpreted in this complex way, which at the very simplest level often does include descriptions of how many people died in writing. There could be flowers. Other things are part of the presentation rather than just the photo. Is that a question? Well, just sort of therefore, to talk about the photo and photojournalism, one has to talk about the newspaper, not just the photo, as far as what's meant, what's the function of death, what's the function of context. It's a much more complex version than, in fact, if you were talking about a sort of documentarian or an art photograph. It's really part of a complex discourse, not simply a photo. No, of course not, because the photographs that are brought back by the photojournalist are then the raw material of how that's going to be presented, contextualized, right, within the media that it appears. Yeah, so the notion of death is what should I say, becomes potentially, say, allegorical in the picture because of the role of the text that's adjacent. So it's not simply the literalism of the picture that determines its meaning. Never. Right. Never. Never. The meaning of a photograph is always to do with its various frames. Right. You know, with cursive frames, textual frames, literal frames. Right. But, you know, the argument that I want to make is that now we are looking is what it means to be a photojournalist in a war that is happening even
as we speak? What do we need to think about as we see the images of this war, be it on television, social media, or newspaper? Although I was taking newspaper, I mean, given the limitations of time, as an example, and a French newspaper. That is to say, a European newspaper at the moment of a war in Europe. Well, again, just as an aside, I mean, the New York Times printed this photograph of dead bodies lying on a suitcase of a woman and her children. And the woman photographer became, at least in, you know, the sort of Andy Warhol sense of time, became a celebrity and was covered on every TV show in the States. And so this was a couple weeks ago, around 10 days ago. I mean, the photograph just became, you know, this is going to win a Pulitzer Prize photograph. Because there was a pregnant woman on a stretcher that was being carried, who subsequently died and lost her child. No, there was two kids. There were two kids, the kids and the mother in the suitcase, and they were dead. Oh, those were the people that escaped from the bridge when they were running out of the bridge. Yeah. Le Monde did not reproduce that photograph. But I think that the New York Times did is extremely interesting because, as I'm saying, there are taboos. There are real taboos about what can be represented and what cannot be represented in the, how shall I say, the respectable mass media. Well, I mean, I think what was kind of interesting about the follow-up is because of what you're saying, that there was a tremendous amount of effort, because they did use the photograph, to allow the photojournalist to give the context of her presence. Why was she there? What was her intent? I mean, she became this kind of 48-hour TV celebrity in the States. But isn't that the exception that proves the rule? I don't know what it proves, but it's rare. I mean, that's what I'm saying. Yeah. I mean, that there is this self-censorship. Although the person who spoke before said, we see dead bodies all the time in the Mexican press. But, I can only speak, to the press that I know, not what is acceptable in Mexican media. Bueno, si no hay otra pregunta, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agradecer a Abigail. Bueno, la guerra es uno de los grandes espectáculos de los medios y bueno, pues es muy difícil realmente que haya una imagen cruda, ¿no? Sí, hay otra pregunta. Entonces… Pues sí, desde los marcos, desde donde se hace la imagen, o cómo se le imaje la imagen, o quién la comunica, pues ya hay varios pasos de significación. ¿No? Voy a leer una última pregunta para Abigail. Thank you for your insightful paper. You touched briefly on the writing of Ariel Azulay and suggested, I believe, a discrepancy between your perspective and photojournalist and hers. That's the question, your difference between your Azulay position and yours. Yeah. Ariela Azulay, I think, has a very utopian notion of what is possible in photography. It also has to be said that her work has been very specific about the position of the Palestinians in Israel. This has been, the field in which she has developed
her theories, her notion of what the possibilities of photography are. But as I try to suggest, and of course my very abbreviated ending, it assumes that there is this shared potential of world citizenship amongst those that have no status as citizens and those who do. But I look at the kind of the long history. And for that reason, I wish what she says would actually work. But I see no evidence of it, not historically and not in the present. Okay. Well, thank you, Abigail Salomón. Vamos a terminar con la sesión en Zoom. There's no sound again. There's no sound. Thank you, Abigail. You want to stay with us, or maybe we finish? We finish. Thank you very much. Thank you very much. ¿Entonces tenemos tiempo?
El CITAC número 15. Bueno, pues es realmente un motivo de muchísima alegría poder tener este evento presencial, poder estar compartiendo con todos ustedes este espacio común y de pensamiento. Y con estas maquinitas que no solamente somos audiovisuales, sino también como afectivas y psicológicas, eróticas y demás, como para que entre en juego todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo en este CITAC número 15 después de 2 años de confinamiento. ¿Tres años? Ya vamos, ya perdí la cuenta. ¿Tres? Bueno, algunos tres, otros dos. Entonces, bueno, esta primera mesa empieza muy tranquilita, hablando de la hija mayor, la fotografía, la hija mayor de la multireproducción mecánica de la imagen, la fotografía, ya que en las próximas mesas será haciendo un poco más heterogénea la práctica artística. Vamos a ver esta mesa que se titula Las familias de todos y vamos a encontrarnos con tres especialistas de diferentes latitudes, vienen desde Tijuana, Cuba y la Ciudad de México y Perú, entonces tenemos representantes de diferentes lugares que estamos presencialmente aquí para hablar de la fotografía documental, de los soportes y los formatos fotográficos y sus crisis, su crítica a las formas más tradicionales de producir imagen y también, bueno, las prácticas de la academia y de la investigación de antropología, cómo se han acercado a la imagen como metodología, como forma de conocimiento. Entonces, creo que será muy interesante. Vamos a empezar por Lorena Mostajo. Ella es de la Ciudad de México, es fotógrafa y editora, ha colaborado con la revista Luna Córnea, con La Tempestad, Picnic. Hizo, junto con Mara Fortes, un maravilloso libro que se llama Chris Marker in Memoriam, como parte de Ambulante, ¿verdad? Y es un libro espectacular para poder conocer a Chris Marker. Y me comenta que actualmente es maestra en UC San Diego. Muy bienvenida, Lorena. Te damos la palabra. Gracias, Itala. Muchas gracias a Jesse, a Rubén, al CITAC, al PAC por la invitación. Es realmente un placer estar aquí después de tanto tiempo de confinamiento y también estar en la Ciudad de México. Yo voy a empezar a hablar, mi plática se titula de manera quizá un poco ambiciosa, Entre fronteras, desdocumentar y rehacer el archivo. Ahí está. Número 1. Looping fronterizo. David Morrison Portillo tenía casi 22 años cuando empezó a pirinolear en la garita de San Isidro, localizada en la ciudad de San Diego, en la frontera entre Estados Unidos y México. Cada tanto, durante unas horas, cerca de la medianoche, David va y viene entre los dos países. A veces se detiene a comer en el McDonald's, monumento involuntario que marca la llegada a Estados Unidos. El McDonald's está a unos cuantos metros de las vigiladas y vigilantes oficinas del CBP, Customs and Border Protection. Otras veces se detiene a comer en el lado de Tijuana, en los puestos de antojitos que están cerca de las farmacias. El pirinoleo, o looping fronterizo, es un acto difícil de definir y para muchos que viven en la frontera difícil de entender. Daré un poco de contexto. Cruzar de Tijuana a San Diego puede tardar 1, 2, 3, 4 o 5 horas, ya sea en coche o caminando, a menos que se cuente con una Sentry, un permiso que hay que pagar y renovar cada tanto y que permite agilizar el cruce de la frontera. La interacción con los oficiales de migración, cuando una cruza, puede ir de la monotonía burocrática, no exenta de violencia, al terror de que te manden a segunda inspección o peor, te deporten. Por supuesto, el rango cambia dependiendo de qué tipo de privilegios tengas, cómo te ves, tu ciudadanía y el humor de la gente en turno. No sorprende entonces que a muchos les parezca descabellado que David, que cuenta con el privilegio de la doble ciudadanía, cruce la frontera una y otra vez voluntariamente. Todo empezó así.
Un día, David cruzó de Tijuana a Estados Unidos y a la salida usó el baño de la garita. Le avisó a uno de los oficiales que no había jabón. Después de unas horas, volvió a Tijuana y cuando regresó a Estados Unidos, todavía no habían puesto jabón en el baño. Se quejó con varios supervisores. Decidió ir y venir entre México y Estados Unidos para constatar que rellenaran el contenedor de jabón, porque de acuerdo con el CBP, no se puede permanecer en las instalaciones ni deambular. Está prohibido. No loitering. Cuando iba de salida, David vio a un conserje en la garita. Como no se podía regresar, y esto es del lado de Estados Unidos, le pidió al oficial que le preguntara sobre el jabón. Según el agente, el conserje le dijo que no iban a desperdiciar jabón ni en él ni en las demás personas que cruzan. Fue así que David empezó a lupear en la frontera para ver si en algún momento ya ponían jabón en el baño. Por supuesto, una vez que empezó a hacer esto, los oficiales lo intimidaron, tanto en el lado de Estados Unidos como en el de México. No entendían por qué iba y venía. Empezaron a detenerlo y a expulsarlo cada vez que los confrontaba. David Morrison Portillo escribió un libro con la antropóloga Rehan Yeh, donde en forma de diálogo explican el concepto de border looping. Empieza la cita. Te vuelves imposible de ignorar. No solo se prohíbe el loitering, sino la presencia misma, el derecho corporal de permanecer ahí. Al insistir en la presencia, las vueltas convierten lo que podría parecer una mera queja por la calidad del servicio público en algo que se podría interpretar como una protesta contra la frontera en sí. Pues la presencia es una de las formas más básicas de hacer política que hay, y la prohibición de la presencia es una prohibición de la política. Las vueltas abren un resquicio legal que te permite convertirte en un manifestante que no puede ser ignorado. Es un tipo de contratecnología. Toma las características básicas de la frontera como aparato estatal y las torna en contra de ella. Las vueltas de David aceleran la forma tecnológica de la frontera para voltearla, invertirla, ponerla al revés, para convertir el pasaje en presencia. Toma las formas de la vigilancia y la reutiliza para fines de protesta. La anomalía se convierte en algo deseable, como una forma de atraer la mirada del vigilante. De manera similar, David reutiliza la garita para enfrentarse con un problema estrechamente vinculado con el problema de la presencia, el problema de la evidencia. La garita es un espacio intensamente vigilado, atiborrado de cámaras, pero a una persona común que pasa por ella no se le permite ninguna forma de registro audiovisual. David utiliza el aparato de vigilancia de la garita para documentar sus vueltas, porque ese mismo sistema comparte la información con el portal en línea para quejas. En teoría, las imágenes de este poderoso y omnipresente camarógrafo, el Estado, podrían servir para comprobar lo que David declaró en su queja y así ganar una demanda en contra del CBP. El gobierno genera el único archivo de imágenes que documentan el pirinoleo de David. Estas imágenes que el gobierno produce y almacena pueden ser usadas en contra del mismo gobierno o en contra de aquellos que cruzan. Hay un par de razones por la que comencé con la historia de David, una historia sin imágenes públicas, pero que depende de la vigilancia y la producción de las imágenes del Estado como evidencia de su existencia. Una de estas razones es precisamente la imposibilidad del acceso a la imagen en el proyecto de David. Las representaciones en Tijuana no solamente son resultado de la violencia ejercida por Estados Unidos, sino que también crean un régimen escópico que apoya precisamente a este régimen político, en palabras del curador tijuanense Daryl Fortes. Quizás el proyecto de David Morrison Portillo es una forma mínima de invertir los términos de este régimen de la imagen. En 2012, el filósofo tijuanense Alfredo González Reynoso señaló que la producción artística de Tijuana se había movido de la exofrontera a la endofrontera. La exploración exofronteriza insiste en las divisiones entre identidades disímiles, es decir, entre unidades espacialmente diferenciadas. La endofrontera, en cambio, apela a las divisiones dentro de la identidad misma, cuyas partes temporalmente unificadas entran en crisis. Fin de la cita. González Reynoso explica que mientras la exofrontera tiene una estructura binaria, la endofrontera suele representarse al menos en dos planos. Desde una perspectiva aislacionista, donde no hay una relación intersistémica, o desde una perspectiva lateral o rizómica, donde las partes se desarticulan para mezclarse. González Reynoso menciona las series fotográficas de Ivonne Venegas, María Elvia de Hank y las novias más hermosas de Baja California como parte de este movimiento hacia la endofrontera.
Ivonne Venegas nació en Long Beach, California, y creció en Tijuana, México. Sus padres tenían un estudio fotográfico, Venegas Fotografía Fina. Al estudio llegaban novias, parejas a punto de casarse, mujeres de las clases media y alta y demás personajes. En entrevistas, al hablar del archivo de sus padres, Venegas ha dicho que hay una relación formal, una equivalencia entre las fotos descartadas del estudio y algunas de las imágenes que integran las series Las novias más hermosas de Baja California y María Elvia de Hank. Un dato importante es que José Luis Venegas fotografió varias veces a María Elvia de Hank, mucho antes que Ivonne Venegas, su hija, lo hiciera. Al realizar una relectura, o más bien al reordenar el archivo de su padre, la fotógrafa utiliza el concepto de vulnerabilidad y lo asocia con una experiencia fronteriza. En estas imágenes, además de ver estos fragmentos de una intimidad exteriorizada, clavada en un mundo que parece sostenido por la voluntad de María Elvia, también está presente la rareza, la ambigüedad, el ensimismamiento y el poder. Venegas se detiene aquí y no se sale del círculo familiar de Jorge Hank Ron, exalcalde de Tijuana, dueño de un zoológico de animales exóticos, mansiones y de una compañía de apuestas deportivas. Al fotografiar de nueva cuenta a esta mujer de sociedad, Venegas simbólicamente desarticula las expectativas del retrato perfecto salido del estudio fotográfico y de alguna manera sustituye las imágenes autorizadas de María Elvia con las suyas, con estas que vemos. Estos momentos, en palabras de la fotógrafa, pueden completar de manera espléndida la ficción de la imagen perfecta. Voy a pasar las imágenes. Deshacer y rehacer el archivo son prácticas que están ligadas a la forma en que varios escritores han analizado las prácticas estéticas de la zona fronteriza. Heriberto Yepes, por ejemplo, escribe que el manejo de restos y rastros son los del ser fronterizo, aquel que solía ser definido casi exclusivamente en su dimensión híbrida, pero que ahora parece más bien haberse convertido o ser entendido como residuo, ceniza, polvo, desecho, ruina, memoria, rastro, huella, es decir, archivo. Veamos ahora las imágenes de Arlene Mejorado, fotógrafa transfronteriza de origen mexicano y nacida en Los Ángeles, California. Este proyecto se llama Exteriores que respiran, relocalizaciones de la memoria. En una de las conversaciones que tuve con Arlene, me platicó que aprendió a fotografiar viendo una y otra vez las fotografías del archivo de su familia. De tanto mirar, se dio cuenta de que las poses frontales que muchas veces elige para retratar a sus sujetos provienen del léxico visual de las fotografías familiares que conmemoran momentos importantes y rituales de sus vidas en Estados Unidos. Su mamá y otros familiares migraron de Guadalajara al San Fernando Valley cuando eran muy jóvenes. Ser la protectora del archivo le ha dado el espacio para analizar las nociones de género dentro de la familia, así como las imágenes intermedias, los secretos familiares y las imágenes ocultas en la ritualidad del archivo. La intuición que se mueve en ese trabajo es hacia el futuro, hacia las proyecciones que el archivo despierta. El archivo familiar se va rehaciendo con lo que Arlene está fotografiando actualmente y no a partir de un reordenamiento de las imágenes. Es decir, cuidar el archivo, ser protectora del archivo, se vuelve un espacio para el performance individual y familiar. En este ensayo, Arlene imprimió fotos de la familia en lonas de vinil que después colgó en los lugares donde las fotografías fueron tomadas. El evento, el tiempo y el sitio, el espacio, se funden en estas imágenes para condensar el pasado y el futuro en un cúmulo de posibilidades y, por lo tanto, preguntas. ¿Qué pasó después de esa foto donde la mamá de Arlene mira hacia la cámara? ¿Qué fue de ese jardín? ¿Qué fuerzas y circunstancias atravesaron las vidas de estas personas y los lugares hasta hacerlos pasado, tránsito? Al regresar las fotos a los espacios donde fueron tomadas, más que sugerir una idea de nostalgia en quienes las ven, se hace más evidente la distancia entre nosotras y este archivo familiar. Pero esta distancia activa un interés, complica la visión y posibilita un vínculo emocional porque estamos precisamente en ese espacio intermedio entre el archivo personal y el documento público. Esta es una, la documentación de las lonas.
Se nos pierden las razones por las que una persona atesora sus imágenes, pero la relocalización que hace Arlene de estas imágenes modifica los espacios en los que están, modifica el paisaje, a la vez que se nos revela completamente indiferente, un paisaje que adquiere significado para perderlo inmediatamente. Y voy a mostrar una nueva serie en la que Arlene está trabajando, que es justamente activar el archivo de la familia en Guadalajara, en la casa familiar. Entonces, la casa también funciona como archivo, las primas y sobrinas que está fotografiando, no recrean las imágenes del archivo, pero digamos que a partir de las imágenes que ven, responden a esas imágenes y hay una comunicación entre ellas y Arlene. Regreso al futuro. Uno de los tantos imaginarios populares tijuanenses dicta que un día la península de Baja California, por un terremoto infame, se va a separar del continente y volverse una isla. Los geólogos ya han explicado que sí, que la península se desplaza hacia el noroeste, pero que va a tardar 1 millón de años en moverse 40 kilómetros. La noción de catástrofe geológica y geográfica es el punto de partida para el trabajo de Ana Andrade, fotógrafa baja californiana. Prefigurando el río Tijuana, ese flujo de agua que atraviesa y separa las ciudades de San Diego y Tijuana, como el espacio natural de un evento apocalíptico, Ana comenzó a fotografiar el borde del río, a unos pasos de la barda fronteriza a partir de 2011. Quería hacer el manual para sobrevivir al futuro. Empezó a fotografiar ñongos, unas viviendas efímeras hechas de tela, cartón, cubetas, mecate y plástico que los momentáneos pobladores del río construían. Entendió los usos de la flora y la fauna del río gracias a las personas que cazaban en este para comer y que recolectaban plantas. El borde es un espacio político y socioeconómico. Ahí se asentaban muchos deportados que querían volver a cruzar a Estados Unidos, migrantes sin dinero y personas en situación de calle. Hasta que un día el gobierno de Tijuana destruyó todas las casas, no era la primera vez, y se los llevó, dicen por ahí, a La Rumorosa. La imagen de miseria en el borde le dio la vuelta al mundo varias veces. Cuando Ana habla de los años que pasó en el borde, los describe como una suerte de viaje a las entrañas de Tijuana, al mito de origen de la ciudad. La cercanía con las plantas, los animales no humanos y los humanos, en el trabajo de Andrade, refiere a un estado previo a la migración como la entendemos ahora, a un momento en lo que existe ahí es lo que da vida. Los cuerpos casi siempre aparecen en descanso, tocando la tierra o el agua. Las personas cocinan y se ayudan cuando pueden. También se pelean y se enferman, cazan animales y curan a sus mascotas. Salen para recolectar objetos en una ciudad a la que llegan cosas y cosas que ya nadie quiere comprar en Estados Unidos. Contraponer estas imágenes con las de la prensa es mirar, por supuesto, dos mundos distintos. Las imágenes periodísticas reifican la barda frontera, como diría Daryl Fortes. El trabajo de Ana complica la narrativa al introducir el río como una presencia importante, como el cuerpo que constantemente está siendo transformado. Termino esta plática con un fragmento que Ana escribió sobre su tiempo en el río. Empieza la cita. Al río le decían el imán, porque no los dejaba ir. Un imán que hasta a mí me jaló. El yuca me dijo que en el bordo, en las noches, se escuchaban crujidos de dientes, como si fuera la música del apocalipsis. Cuando me acosté a girar con mi planeta, cerré los ojos y vi al tres puntos con una cajita musical. En el momento en que la abrió, vi cómo un torbellino se tragaba todos los ñongos, fogatas, tierra, gente, perros, patos, garzas, conejos, lagartijas, lechuzas, migras, peces, plantas, fuego, basura y policías. Me vio con una sonrisa gigante y cerró la caja.
El tránsito fronterizo suele entenderse como cruce, y todos estos ejemplos lo que hacen es trastocar la idea del límite, mostrando la permeabilidad en el tiempo, las dimensiones políticas de la experiencia privada y las intervenciones en el tiempo de la memoria, además de revelar la carga forense que la falta de jabón en la garita fronteriza puede tener. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Muy interesante. Interesante obra. Bueno, vamos a darle la palabra a Juan Antonio Molina. No sé si tienes imágenes para que le cambies de lugar. Bueno, él lo conocen, es curador y crítico de arte. Actualmente dirige Página en Blando, que es un interesante proyecto curatorial para, y educativo de la fotografía. A Juan Antonio lo conocemos por su impresionante trabajo detrás de la labor fotográfica en México, aunque su formación en Historia del Arte la hizo en la Universidad de La Habana. Pero bueno, él ha estado detrás de alguna Bienal Nacional de Fotografía del Centro de la Imagen, detrás de la gran exposición de Pedro Meyer Herejías, también en Cuatro Caminos hizo algunas exposiciones, y además de participación en importantes revistas como la propia Luna Córnea, y mucha participación internacional también en exposiciones colectivas y diversas publicaciones. Juan Antonio, te damos la palabra. Gracias. Gracias, Itala. Gracias a Rubén y Jessy por la invitación para acompañarlos en este proyecto tan bonito. También estoy muy agradecido a las instituciones, el PAC y el CITAC, que son tan prestigiosas, ¿no? Muchas gracias a todos los presentes por su atención. Voy a robarles un minutito para esperar a que esté listo. Sí, era un PowerPoint, pero cuando lo metí se convirtió en PDF. ¿Más despacio? Sí. Ok. Gracias. Bueno, ya puedo ir pasando. ¿Ya? Sí, no le quieres poner a... ¿Qué tengo que hacer? ¿Clicarle aquí? Está ahí abierto, es un PDF. ¿El que estaba al frente? Ese mero. Y ahora ellos lo ven. ¿Ya se ve ahí? Ahí ya, gracias. Ese es el título de mi ponencia. Voy a comenzar leyéndoles una serie de fotografías. Escultura al lado de la carretera que dice Toro Bravo, y del mismo color del toro, un tipo sentado cubierto con una tela del color de la base de la escultura. Eso fue a las 17:55. 18:37. Atardecer con el sol oculto, vehículo en primer plano, mar, ciudad, en lontananza y cielo azul naranja. A las 20:08 la luna se asoma detrás de una nube. A las 13:20 en primer plano, el tronco de una palma cana con un letrero escarbado y un nombre pintoresco. En medio plano una verja pintada de verde y de fondo un jet amarillo acercándose.
y así sucesivamente pueden ir leyendo el resto de las descripciones. No quiero, mientras yo les voy explicando en qué consiste este proyecto. Halmar Gómez es un fotógrafo de República Dominicana, hizo este ejercicio como parte del diplomado de fotografía crítica de Página en Blando. La instrucción era fotografiar durante varios días con una cámara sin película, una cámara analógica, llevando una bitácora en la que se describiera cada una de las escenas y objetos fotografiados. Este ejercicio fue concebido con dos objetivos principales. Primero, desconectar, independizar la mirada del fotógrafo del aparato que es la cámara fotográfica en la relación con la imagen. De hecho, una buena parte de la experiencia imaginaria aquí se constata como recuerdo. Mirar para el fotógrafo en esta circunstancia es más importante que fotografiar. O tal vez sea que fotografiar no es más que la articulación de una serie de gestos mediados por la cámara o generados por la cámara, para los cuales obtener una fotografía no es lo más importante. En algún momento yo he pensado que en realidad lo que llaman hoy día como postfotografía es esa situación en la que la saturación del espacio, de la cultura, de la cultura visual, es tal que ya ninguna imagen es imprescindible. El acto de fotografiar es solamente una manera de comprobar nuestra pertenencia a la realidad, nuestro estar ahí. En vez de comprobar lo que estamos fotografiando, la existencia de lo que estamos fotografiando, confirmamos nuestra propia existencia con el acto fotográfico. El segundo punto aquí tiene que ver con devolver el sentido al acto fotográfico al confirmarlo por medio de la descripción. Asumir la escritura con su performatividad. De hecho, el texto adquiere también un tono poético que proviene de la tensión entre las imágenes y el espacio social, pero también de la estructura y especialmente del ritmo que va adquiriendo, que va constituyendo la estructura del texto. De hecho, releyendo esa bitácora, de pronto me recordó el primer verso, bueno, el poema completo, pero el primer verso de ese poema de César Vallejo que dice: un hombre pasa con un pan al hombro. Y de pronto sentí algo que no se me había ocurrido hasta el momento, que era el carácter fotografiable de la escena en ese verso, por un lado, y el carácter poético del enunciado en la descripción de la escena, por otro. Tiene que ver sobre todo con ese peso dramático de la cotidianidad, esa cotidianidad brutal que describe Vallejo en su poema. Colocar al fotógrafo en una situación paradójica era también uno de los objetivos de este ejercicio, porque en este caso la foto solo se hace cuando se dice. Mantener la obra, entre comillas, literalmente, como proyecto, ubicada en el límite entre lo visual y lo invisible, entre lo posible y lo irrealizable o lo irrealizado, una especie de utopía, según una estrategia de desmaterialización
que no solo afectaría al objeto artístico, sino a los límites del propio concepto de arte. La consecuencia última de este ejercicio pudiera ser que se sale la fotografía del campo de lo estrictamente visual. Hasta aquí, este es un primer ejemplo que les pongo para hablar de un ejercicio en el que el discurso se refiere a fotografías que nadie va a ver. Sí. Buenas tardes, estimado público visitante. Les informamos que deberá desalojar la sala, ya que el museo está a próximo a cerrar sus puertas. Le agradecemos. Sea breve y breve por su atención. Gracias. Nos vamos. Hay un cafecito aquí a la vuelta. Sí. Pues creo que seguimos. Vamos a resistir. Está bien. Bueno, no estaba previsto, pero... Quedó muy bien, yo estaba... Quedó bien. Hasta aquí yo venía hablando de un ejercicio en el que el discurso se refiere a fotografías que nadie va a ver. Ahora voy a aludir a una situación opuesta. Una serie de fotografías que se refieren a palabras que nadie va a escuchar. Esta serie de Mabe Guzmán, que está trabajando desde el año 2017, también se está produciendo en el entorno del proyecto pedagógico de Página en Blando. El título es «Cómo hacer cosas con palabras», lo cual es una cita del libro homónimo de John Austin. Lo que hace ahí Mabe Guzmán es fotografiarse mientras dice un discurso, una frase o una palabra. Como la temporalidad de la secuencia está sujeta a la temporalidad de la imagen fotográfica, es casi imposible reconstruir la totalidad del enunciado a partir de sus fragmentos. Lo dicho queda como un secreto, mientras el acto de hablar es el detonante de una situación performativa. El resultado es una serie de retratos de un sujeto que habla, pero pudiera interpretarse como una serie de retratos producidos por el acto de hablar. Aquí confluyen dos argumentos también. Un primer argumento sobre la naturaleza del retrato mismo, el planteamiento, digo, yo parto de considerar el autorretrato como el ícono fotográfico por excelencia. No solo en tanto remite a la ubicuidad del sujeto, sino a su identidad también escindida y al mismo tiempo genera una serie de dualidades, retrato y retratado, retrato y retratista, presente y ausente, objeto y doble, que resumen las principales posibilidades estéticas de la representación fotográfica. Nos relacionamos con el objeto fotográfico como con un objeto mágico. A eso remiten los títulos de las fotografías. Por ejemplo, palabras para responder, palabras para sanar, insultos, palabras para coger. Esta serie se llama Palabras que he olvidado, etc. Lo más importante de la palabra aquí es su tono contestatario, a veces irritante, su carácter elusivo, paradójico, porque estamos hablando de una palabra que permanece inaudible o inaudita. Hay una tensión entre el callar y el hablar, y esa tensión es también política. Mabe Guzmán lo resume así: hay un cruce entre lo político en el sentido público de la palabra
y el lado personal, íntimo de este proyecto. Ella dice, me gusta el juego con lo que digo y con lo que callo, con lo que enseño y lo que no enseño. Más allá de producir un autorretrato, trato de cargar de un contenido que va más allá de la identidad o de una identidad que no solo se construye desde el cuerpo y la fisonomía, sino también desde una operación discursiva estratégica. A mí, como curador del programa educativo de Página en Blando, lo que me interesa de estos proyectos es su sentido dentro de lo que llamo una pedagogía del arte aplicada a la deseducación de las fotógrafas y los fotógrafos. Estamos haciendo un esfuerzo para desviar o no dirigir directamente estos procesos de investigación y producción estética al campo del arte o al mercado del arte, desviarlos del campo del arte y del mercado del arte, no por un afán de pureza, sino para mantenernos experimentando en un contexto liberado momentáneamente de las presiones de la novedad, de la individualidad y la contemporaneidad. Deseducar es el principal reto que asumimos para la educación artística en el campo de la fotografía. Implica reprogramar los mecanismos de la relación en el arte, con el arte, por medio de una práctica que paulatinamente va desplazando la atención desde los aparatos y la tecnología fotográfica hacia procesos de autoconocimiento, procesos de conocimiento, procesos ideológicos, imaginarios, saliéndose de los lugares comunes del discurso fotográfico. Los estereotipos visuales, los prejuicios sobre el arte contemporáneo y otros vicios ideológicos propios de la cultura de masas, modelos de belleza que son clasistas, racistas y machistas, concepción sentimentalista y edulcorada de lo estético, desprecio por lo que se sale de una racionalidad pragmática, etc. Consideramos nocivo y reaccionario el uso kitsch que se hace de las imágenes cuando se ponen en función de la estandarización del gusto, del aplanamiento del discurso político y de la simplificación de lo real, de los que depende el orden dominante. Desconfiamos de las expresiones convencionales de la belleza, pues muy a menudo esconden alguna forma de violencia simbólica o algún mecanismo de anestesia colectiva. Investigamos el potencial simbólico de la imagen fotográfica para entender su arraigo en la vida cotidiana, en las representaciones de nuestro mundo y de las relaciones sociales y su influencia ideológica. Esa investigación es lo que en gran medida constituye nuestro programa educativo en Página en Blanco. En consecuencia, nuestros alumnos son invitados a cuestionar los conceptos de verdad, objetividad y realidad tan fuertemente arraigados en el discurso fotográfico. También cuestionamos el propio concepto de educación fotográfica y las prácticas a él asociadas que suelen sacralizar lo convencional, tratar a los aparatos como fetiches, normalizar la violencia simbólica y banalizar las experiencias estético-artísticas. Esos vicios provocan que muchos fotógrafos sean educados, entre comillas, con estereotipos visuales, gustos y hábitos estéticos simplificados y expectativas que ignoran o al menos subestiman las enormes posibilidades de lo imaginario en las prácticas fotográficas. Las enormes posibilidades que la expansión del campo del arte ofrece a dichas prácticas, o las enormes posibilidades de la investigación artística e interdisciplinaria. Tercer punto. La fotografía es un producto de la visión del hombre blanco occidental. La fotografía ha sido un instrumento del colonialismo, el racismo y el sexismo.
Esa es la ideología reaccionaria que está inscrita en el código fotográfico y que le permite en la actualidad servir a los poderes distribuidos entre el Estado y el capital. La fotografía se legitima y se solapa con la etnografía, el periodismo y el documentalismo, con sus argumentos de cientificidad y objetividad, las ideas de realidad, verdad y racionalidad y ciertas intersecciones falaces con una idea de arte de origen pictoricista o iconológico, que funcionan como coartadas para purificar su proyecto ideológico, maquillar su proyecto ideológico, sostener la construcción del otro mediante un ejercicio de poder que tiene siempre un cuerpo como destino y sostener la representación de la realidad en los términos en que mejor se ajusta al orden social. Sospecho de la estética fotográfica porque pudiera esconder un mecanismo de control y sospecho de lo hiperestético porque su efecto pudiera ser anestético. Y como es una idea que anda rondando en este simposio, debo decir que también sospecho del término fotografía humanista cuando parece basarse en el ocultamiento o la neutralización de las diferencias. No importa la intención ni la calidad formal, no basta con considerarse liberal, izquierdista, revolucionario o contestatario, no basta con ser mujer, negro, inmigrante o transexual, no es suficiente con tocar temas candentes o pretender hacer una obra de denuncia, no se trata de escandalizar a los conservadores, no basta con el compromiso social o la solidaridad, ni siquiera basta con hacer una ponencia y titularla contra la fotografía. El aparato reproduce su propia historia y su propia ideología. Y cada vez que usamos el aparato, extendemos el alcance de esa ideología. Cuando fotografiamos, todos somos el hombre blanco occidental. Y cuando hablamos o cuando escribimos sobre fotografía, solemos hacerlo desde o con la herencia de esa subjetividad. No es una cuestión de formas. Formas malas contra formas buenas, por ejemplo, ni de gustos. Aunque sospechar de las formas buenas y del buen gusto a veces es un buen comienzo. Esto no implica un rechazo a priori de las buenas fotos ni de los buenos fotógrafos, ni un desconocimiento de la función política que cumple la fotografía al visibilizar zonas incómodas de la realidad. Las preguntas incómodas respecto a la visibilidad son: ¿quién otorga visibilidad a quién? ¿Y con cuáles instrumentos? Porque si los que han sido mantenidos al margen de la representación siguen sin poseer los instrumentos para representar su propia marginación, entonces hacerlos más visibles es atacar el problema solo a medias o atacarlo para que siga igual. El acto fotográfico, el acto mismo de fotografiar, pudiera quedar como un gesto de poder ejercido con cierta condescendencia e incluso hipocresía. Usualmente, cuando se alzan las voces que defienden la pureza de la fotografía, voces que no se alzan tan fuertemente para defender otras causas con más méritos, están contaminadas por cierta torpeza intelectual. Su discurso es superficial y lleno de obviedades y trae residuos de un odio mal digerido. Esa hostilidad me hace dudar tanto de la causa como de las intenciones. Si dejáramos a un lado el hecho de que un mundo lleno de buenas fotografías no nos ha convertido en mejores personas ni en mejor sociedad, todavía nos quedaría pendiente el problema de qué es una buena fotografía, lo cual nos llevaría de nuevo al inicio de este texto. O al final. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Mucho que pensar y dialogar ahorita en la sesión de preguntas. Vamos a darle la palabra a Natalia McLuff, nuestra última ponente. Mejor no saques nada,
Muy bien, pues Natalia Magluf es historiadora y curadora. La conocemos porque durante muchísimos años fue la directora de ese maravilloso museo de Lima, el Mali, en donde estuvo como curadora y después como directora, pues más de 20 años. Sin embargo, también ha tenido en paralelo una impresionante carrera académica. Es pues su presencia en distinguidos lugares de Estados Unidos, de Europa. Ocupó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Bueno, recientemente hizo una exposición que pudimos ver en México, titulada Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926-1930. Acaba de escribir un libro, su último libro, que se llama Investing Indigenism, Francisco Lazo's Image of Modern Peru, publicado por la Universidad de Texas. Se va a traducir al español, lo vamos a poder tener en español. No leo más para no seguir pronunciando horrible. Y pueden encontrar, si quieren saber más de Natalia, aquí en la publicación que tenemos. Bienvenida, Natalia. Gracias, Itala. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en México de nuevo y muy agradecida con Emé, con Bárbara, con Cristian, con todo el equipo del PAC por este excelente esfuerzo. La verdad, quien ha organizado cosas sabe lo que vale, lo que significa organizar un encuentro como este. Y bueno, espero que este texto sobre un conjunto de imágenes de la década de 1920, que he escrito para corresponder a la invitación que generosamente me hicieron Jesse y Rubén, no quede totalmente fuera de lugar en un encuentro sobre arte contemporáneo. Quiero pensar que este trabajo en proceso sobre las operaciones de la fotografía, del discurso y de los medios en la formación de categorías étnicas pueda servir para pensar asuntos que marcan hasta hoy nuestras prácticas de representación. Y creo que para los peruanos, mexicanos y otros, creo que cada cual evocará en su mente un caso reciente que puede iluminarse de alguna manera o problematizarse de alguna manera a partir del caso de Miguel Quispe. El retrato del indio. El concepto mismo es un oxímoron, una contradicción entre términos, porque el retrato es siempre una figuración con nombre propio, aunque el nombre se haya perdido, aunque ya no sepamos nada de quién aparece en la imagen, mientras que el indio es un singular colectivo y por tanto siempre de alguna forma anónimo. Y aclaro aquí que por indio me refiero a una categoría sin referente, como aquello que designa y construye una idea de lo indígena, pero que de ninguna manera es equivalente con lo indígena. En el caso de Miguel Quispe, de quien sabemos el nombre y algo más, podría parecer que estamos ante un verdadero retrato. Pero el suyo no puede ser nunca solo retrato, pues es siempre y a la vez y desde ya la imagen de un indio. Es retrato y es tipo. Ese es el problema con los muchos retratos de Quispe, que nunca son únicamente retratos y a veces no alcanzan a ser ni eso. No me refiero al estereotipo, tantas veces y tan justamente denunciado en tantos trabajos. Pensemos nada más en el texto de Elisa Ramírez, que nos propone el reader del CITAC, o los muchos trabajos de Débora Dorotinsky aquí en México. Me refiero a la idea misma de fotografiar o de alguna forma figurar visualmente categorías étnicas. El líder indígena irrumpe en el imaginario peruano de los 20 como una anomalía, como el tipo que adquiere nombre propio. Es casi el único personaje identificado como indígena cuya imagen aparece bajo su propio nombre en la prensa de los años de 1920. Hay algunos más, pero son como destellos. Ningún otro tuvo el impacto sostenido de Quispe, convertido en emblema de esa posibilidad de imaginar al indígena como interlocutor, como sujeto y como figura política. Todo el registro periodístico, judicial y literario en torno a Quispe oscila entre la identificación con su causa y la tensión por contener sus demandas, entre cierta sorpresa que nunca alcanza la admiración y el paternalismo más transparente, cuando no la violencia explícita contra su figura. Las primeras apariciones de Quispe en la prensa se dan en el contexto de una serie de protestas indígenas que marcaron el imaginario nacional en el Perú de los 20.
comunero del Ayo de Sayapata, Paucartambo, Cusco, Quisque parece iniciarse en la política como delegado al primer congreso indígena convocado en Lima para celebrar el centenario de la independencia, un evento que marca el punto de inicio de la contradictoria política indigenista del régimen de Augusto Leguía. De manos del propio presidente, recibió entonces como obsequio 5 banderas nacionales, con el señalamiento, según el propio Quispe, y lo cito, que amándolo y venerándolo sería respetado mis derechos y atendido mis reclamos. Fin de cita. La entrega de esas banderas es un símbolo potente de una unión que debe forjarse, porque se admite que no existe, entre la población indígena y la nación. Retengamos esta imagen porque es clave para pensar la lucha de Quispe frente a las instancias del gobierno, pero también frente a su propia representación. A lo largo de los 20, Quispe mantendría su lealtad a Leguía y su fe en el patronato de la raza indígena, fundado para dar curso a las demandas y denuncias que entonces se alzaban por todo el Perú. No recorreré aquí esos debates que enfrentaron a intelectuales liberales y conservadores, a indígenas e indigenistas, ya estudiado por diversos investigadores, muchos de los cuales se han detenido también en la figura de Miguel Quispe. Me centro aquí únicamente en el registro visual que documenta no solo el complejo encuentro del líder indígena con diversas instancias del poder, sino también con una serie de discursos visuales que lo preceden y lo determinan. Sí. La primera imagen de Quispe de la que tenemos registro es una que él mismo autorizó. Es una fotografía que ilustra la entrevista publicada en el diario El Comercio de Cusco en diciembre de 1922, cuando Quispe se traslada a esa ciudad para entrevistarse con el prefecto Belisario Godoy. El periodista señala que Quispe había llegado a las oficinas de la redacción trayendo, y cito, como regio presente de su real persona, su retrato, el mismo que ofrecemos en esta página a nuestros lectores. Fin de cita. La entrevista ofrece un insólito contrapunto entre la sarcástica, casi infantil, tanda de preguntas y la implacable ecuanimidad de las respuestas de Quispe, que ponen en evidencia en cada punto los prejuicios de su entrevistador. Así, cuando éste lo requiere, violentamente, por enarbolar, y cito, el estandarte de la rebelión contra los poderes constituidos para restaurar el imperio de sus mayores, Quispe denuncia esas calumnias, niega las interpretaciones milenaristas y violentistas que la prensa hacen de su lucha y señala como prueba los cerca de 20 años, y lo cito, que me arrastro de oficina en oficina, de una autoridad a otra, de un juez a su prefecto, sin haber jamás alcanzado justicia. Fin de cita. Luego, en un giro brillante, cierra emplazando al entrevistador, y lo cito nuevamente. Tú también eres peruano, es decir, indio. De mí solo te diferencias en el traje y en la instrucción. Fin de cita. No tenemos mayores datos sobre la foto que ilustra la entrevista, muy pobremente reproducida, pero esa imagen que lo muestra de cuerpo entero en el estudio, firme y erguido, evoca la firmeza y la tranquilidad de las respuestas que ofreció en la ruin entrevista del Comercio. Al mismo tiempo, sería difícil proponer esta interpretación sin conocer la entrevista. Lo que importa es el hecho de que Quispe haya llevado esa imagen al periódico, que él mismo la colocara en la prensa del Cusco, en donde intentó imponerse en voz y en imagen para contrarrestar las narrativas exotistas y milenaristas que se iban construyendo sobre él y sobre su causa. Se hace preciso entender esas acciones como la puesta en escena de un actor político, volver sobre la idea, y aquí podremos discutir luego, del contrato civil de la fotografía que Arela Azuley propone como marco para una lectura política de la imagen, especialmente en torno a quienes la sociedad excluye o margina. Resulta inevitable repensar la imagen de Quispe en el contexto de un momento en que la política indígena del Perú parecía ingresar a la esfera pública, cuando la prensa se convertía en un espacio crítico para quienes habían sido literal y efectivamente excluidos no solo de las estructuras del Estado, sino de la ciudadanía de esa sociedad de papel que se conformó en la prensa de los años 20. El lugar del indio en ese universo visual es claro. Simplemente está fuera. Hay muchas instancias en las que se cree y se recrea esa separación, pero en los 20 es la prensa, y en particular las revistas, donde se conforma visualmente aquello que se entiende por sociedad, y cito, ese conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Fin de cita. Y esa es una definición de diccionario. Como ningún otro medio, la prensa ilustrada construye esa idea de nación,
o esa familia, que es como propone, como lo propone esta mesa, regida por normas comunes, a través de una visualidad que materializa de forma precisa el imaginario social. Tomemos el ejemplo del Mundial, aquí en la pantalla, en cuyas páginas, semana a semana, se presenta un recorrido de las distintas esferas de ese mundo regido por sus propias costumbres, desde la alta sociedad, que figura en primer lugar cada semana con nombre propio en los balnearios, el hipódromo y en las fiestas, pasando por los intelectuales, hasta los hombres del pueblo, que aparecen en una página especialmente dedicada a ellos, al final de cada número, aparte y casi cerrando, pero finalmente integrados a la regularidad de una estructura editorial que organiza la imagen de ese todo social. En esa página del pueblo aparecen también con nombre propio los líderes sindicales, los obreros y los intelectuales proletarios, pero nunca lo indio. Bueno, siempre hay una excepción, y en este caso es una nota especial dedicada a Nicasia Yávar, lideresa indígena de Chucuito, llegada a Lima como delegada al Tercer Congreso Indígena de 1923, que merece una nota de la escritora feminista Elvira García García. Por lo demás, las imágenes de lo indígena figuran como excepción, como esos tipos centenarios de comuneros sin nombre propio que aparecen inesperadamente a toda página en el número también extraordinario dedicado al centenario. O como esas representaciones ideales en las portadas y en las reseñas de las exposiciones de arte. La claridad con que la línea editorial organiza las secciones de Mundial para recrear el orden social bajo las pautas de la cultura burguesa, y aquí inevitablemente hay que evocar a Alan Sekula con la idea de que la burguesía siempre se construye a partir de la definición de sus otros. A diferencia de la calculada estrategia visual de Quispe en los periódicos del Cusco, no sabemos aún casi nada de las demás fotografías que han quedado de él. Una de las que más amplia y más tempranamente circularon lo muestra sentado en una aparatosa silla tallada, típica de la decoración burocrática que encarna cabalmente eso que con justicia se ha llamado la República Aristocrática. Fue seguramente tomada en la antesala de algún político, acaso antes de su entrevista con el propio Leguía. Aún no identifico la silla específica, pero la identificaré. La foto es un registro sin pretensiones de autoría, que de hecho llega a nosotros con el anonimato de su autor. El detalle de la talla asomando detrás del rostro de Quispe ubica desde ya al líder de Paucartambo en un lugar que no está fijado por el arco atemporal del tiempo del otro, ni en ese no lugar que está siempre fuera de la sociedad, sino en la sociedad misma. Esa pobre foto de prensa tomada al vuelo ubica a Quispe en un tiempo contemporáneo al del fotógrafo, porque la foto misma se toma para dar cuenta de un proceso social en curso, un hecho público ubicado en el presente periodístico. El contraste no podría ser mayor con las ambiguas imágenes que varios fotógrafos conocidos de Arequipa y de Cusco harían de Quispe por esos años. La que le hace Martín Chambi en Cusco hacia 1922, por ejemplo, lo muestra con un poncho que no parece ser el suyo, uno más elaborado y en mejor estado, acaso tomado de la utilería del estudio. Lo muestra de perfil, sosteniendo en sus manos unas hojas de coca que está a punto de llevarse a la boca. Es clara la intención idealizante de Chambi, el mismo de origen indígena, quien despliega todos sus recursos para definir a través de contraluces la imagen de un indio ennoblecido, sin duda con el concurso de Quispe. Ya a inicios de los 20, Chambi había empezado a establecer relación con los círculos intelectuales en que se formaba el indigenismo como afirmación regionalista en el Cusco y como eje de un nuevo radicalismo político. Como obra de un fotógrafo indígena, que es a la vez indigenista, la fotografía de Chambi demuestra que entre esos términos no hay una división tan tajante como muchas veces se figura, porque finalmente esa oposición se traduce en una idea de algo interno y externo a la representación, que como nos recuerda Abigail Solomon Godó, es en sí misma una construcción que debemos poner a debate. No tenemos documentos que nos permitan comprender cómo se situaba Chambi con relación a Quispe. Tan solo podemos señalar lo que podemos leer. Los marcos de referencia que enmarcan la imagen, el pictorialismo de fórmula y una larga cultura visual en torno a la imagen del indígena
que desde tiempos de Ricardo Villalba en el 19 se impuso como un género constante en la fotografía surandina. El retrato de Quispe se funde con ese género comercial de tipos en formato postal que el estudio de Chambi por entonces producía y distribuía. Aislada de todo contexto, la imagen queda subsumida en el tipo, de forma tal que solo es posible atisbar la individualidad de Quispe en función de lo que sabemos de otras informaciones. Más cercanas a las convenciones del retrato son las fotografías que le hacen a Quispe en Arequipa, quizás a su paso por esa ciudad, en dos de los principales estudios de esa época, el de los hermanos Vargas y el de Manuel Mancilla. Ambas imágenes preservan, como veremos, una ambigüedad que permite luego subvertir fácilmente esa individualidad cuando las fotos reaparecen enmarcadas en otros discursos. Las imágenes se definen por sus contextos. La foto de prensa de Quispe sentado en la gran silla tallada, por ejemplo, vuelve a aparecer en el recuento de viaje al Perú del escritor español Vicente Gay, un viaje hecho entre 1924 y 1925 con ocasión de las celebraciones por el centenario de Ayacucho, en un apartado titulado El misterio de una raza, en el que el muy conservador Gay exponía sus reflexiones racialistas, aparece esta foto con el epígrafe: el llamado nuevo Inca, Miguel Quispe, de gran influjo entre los indígenas. Quispe emerge envuelto en fantasías milenaristas como una suerte de emblema en página y espacio aparte de los muchos tipos indígenas que Gay reproduce. Es claro que tanto la imagen como la historia de Quispe se habían incorporado por una vía que falta identificar al repertorio de postales distribuidas para el comercio turístico, pues la misma imagen, con una leyenda similar, figura también en el relato del viaje del colombiano Nicolás García Zamudio al sur del Perú en un recorrido organizado por el gobierno del Perú para los delegados extranjeros que asistieron al tercer Congreso Científico Panamericano en Lima a inicios de 1925. Ahí reaparece la foto recortada, de forma tal que se ha eliminado todo rastro de la silla tallada y se añade la leyenda: célebre indio de Paucartambo que ha pretendido proclamarse inca y se haya preso en el Cusco por rebelión y sedición. Fin de cita. Y en efecto, Quispe había sido apresado en Cusco por arengar en plaza pública en 1923. Su celebridad como el indio sublevado, convertido en inca redivivo, que sorprendió al Cusco, se sustenta en un melinarismo que Quispe siempre negó. En el contexto de una secuencia de imágenes de tipos, Quispe pierde aquí el nombre, pero no su individualidad. Al lado se publica otra imagen de quien se supone sería su mujer. No ha sido posible verificarlo, pero no es improbable que pudiera tratarse de Eusebia Zárate, como sabemos que se llamaba la mujer de Quispe. Conocemos la imagen a través de una postal que Manuel Mancilla distribuía comercialmente en Arequipa. Sin nombre, la imagen de la mujer no pasa de ser un tipo más, que se suma a la larga lista de retratos anónimos que forman la multitud de imágenes de lo indio que se encontraban en circulación en los años 20. Reciclado y resignificado, el retrato de Mancilla tendría un destino similar. La foto tomada en el estudio se concentra en el rostro. El giro de la cabeza y la mirada que parece interpelar al espectador dan una particular potencia a esta imagen. No es del todo injustificado otorgarle una intencionalidad política, porque Mancilla era integrante del Grupo Revolución, formado en Arequipa por un grupo de jóvenes intelectuales que llevaban carteles, y cito, como murales portátiles que colocábamos en los lugares más concurridos de la ciudad y en las plazas de los distritos campesinos. Fin de cita. Pero más allá de la intención que podamos deducir de en tan pocas evidencias, lo cierto es que las imágenes tienen vida propia, que escapan siempre la intención de su origen y se resignifican permanentemente. En efecto, poco tiempo después de que Mancilla hiciera esa foto, la artista Elena Iscue, probablemente entonces todavía alumna de la Escuela Nacional de Bellas Artes, usaba la imagen de Mancilla para componer dos dibujos, que figuran sin inscripciones o referencias en su archivo. En una, Iscue introduce una mano que sostiene una vasija precolombina para forzar esa idea del indígena contemporáneo como un descendiente de una antigua cultura, en un gesto que remite a una convención de la industria visual desde el 19, pero que sirve también para transformar a Quispe en el líder mesiánico y avatar inca que los indigenistas afirmaron tantas veces como el supuesto inca lo negó. En el otro dibujo, Iscue simplemente copia la foto,
sin introducir mayores cambios, aunque la imagen endurece el gesto del rostro al punto de transformarlo. Perdido el nombre, el retrato se convierte en tipo, en la imagen de un singular colectivo. El paso de la fotografía al dibujo no parece operar una transformación radical de significado. Y aunque la fotografía de estudio, especialmente de Chambi, Mancilla y Vargas, tenía clarísimas aspiraciones artísticas, lo cierto es que la fotografía no puede todavía alcanzar un estatuto pleno como arte. Al margen de esa buscada inscripción estética, fotografía y pintura son en este periodo en realidad indesligables, por lo que las imágenes fotográficas no pueden sino encontrarse, acaso como reflejo, acaso como soporte, de ese otro universo de indios coloridos y anónimos que la pintura de los años 20 impuso en el imaginario nacional. El rostro del indio, ahí está, como una obsesión en las imágenes del primer indigenismo de los 20, en la obra de Camilo Blas, Elena Iscue, Demetrio Peralta o José Sabogal. Una tras de otra desfilan las imágenes de esos indios singulares, siempre anónimos, aunque podamos todavía intuir en esas figuraciones la especificidad de un individuo. Las imágenes de Iscue no solo ofrecen una lectura, entre muchas otras posibles, del Quispe de Mancilla, lo que muestran es la forma como esa interpretación está siempre y desde ya determinada por otras representaciones, como sus propias imágenes revelan la permanente imbricación del retrato indígena con el tipo indio, que son casi indesligables porque vienen desde ya determinadas, al punto de que es casi imposible separar una de la otra. La figuración de Quispe como anomalía del tipo, como ese caso excepcional del tipo indígena con nombre propio, reaparece una y otra vez en distintos contextos, y en cada aparición ese contexto ancla y dispara posibilidades precisas de lectura. Años después de que Quispe desapareciera del imaginario periodístico, su imagen, la única copia conocida del retrato de Mancilla, aparece entre otras fotografías y postales de tipos y monumentos que un anónimo viajero inglés adquirió en su recorrido por el sur andino en 1932. Allí aparece con la leyenda que insiste en identificar a Miguel Quispe, cito, como el nuevo Inca del Perú, reconocido por todos los indios de Paucartambo. En una página próxima aparece esta otra imagen de una mujer indígena de Pucara, también de Mancilla, y ambas, entre postales y fotografías tomadas por el turista inglés, aparecen en un apartado titulado Peruvian Indian Character Pictures, lo que les configura inmediatamente como tipos. Una vez más, el nombre propio no es suficiente para extraer a Quispe de ese estatuto siempre tipológico de lo indio. Y el tipo no puede nunca ser sujeto político. Cierro este recorrido con la última entrevista a Quispe que hemos podido ubicar, realizada para Mundial en 1927. Lo entrevista un joven abogado y escritor arequipeño llamado José Valencia Cárdenas, que aparece en la foto junto a su entrevistado. El gesto de ambos parece disimular una proximidad, algo que tanto las preguntas como las respuestas que media un Valencia ventrílocuo niegan al revelar una distancia en nada distinta de ese señalamiento que hace Mr. Sword, el turista curioso que observa y señala, guardando distancias, a los sujetos indígenas en ese álbum que acabamos de ver. ¿Qué queda de Miguel Quispe en estas fotos? ¿Qué queda de la fotografía? ¿A dónde queda la fotografía? ¿Y a dónde queda lo indígena? Todo esto, sin duda, nos devuelve a esa convicción posmoderna de que la fotografía nunca existe por fuera de nada, que son los marcos de referencia los que median la imagen y sus múltiples y contingentes sentidos, que su autonomía no es más que un espejismo. En fin, que sistemas sociales más amplios construyen las posibilidades y los límites de unas imágenes que no pueden tener un único o intrínseco, significado. Y queda claro que la voluntad aislada de una persona no es nunca suficiente para quebrar estructuras de exclusión. Pero al mismo tiempo la imagen es, como diría Soleil, el testimonio de un encuentro, el registro de un intercambio en el que el sujeto retratado es siempre también actor. Más allá de todas las instancias que median entre él y sus posibles interlocutores contemporáneos o futuros, su mirada nos llega de una forma que difícilmente podría transmitir la pintura indigenista, que siempre es sobre todo ficción. Porque la fotografía, como signo retrato, tiene otras potencias y otras potencialidades, y porque el de Quispe es también, en mayor o menor medida, parte de un proyecto de autorrepresentación. Quien combatió la penetración de las haciendas en tierras comunales, asumió el liderazgo de una lucha colectiva y reclamó su reconocimiento como ciudadano, está de muchas formas allí, más allá de las mediaciones,
en la mirada que nos lanza a través del tiempo y que todavía nos interpela. Desde el presente, es claro que el indio como categoría de representación que se sobrepone a lo indígena, que opera como el filtro que media la mirada, no ha agotado su vigencia. Es inevitable que lo indígena no quede determinado por las ataduras de viejas imágenes que se imponen hasta hoy en nuestro imaginario y que condicionan incluso las políticas y los proyectos de autorrepresentación. Y a la vez es a través de las fisuras que es posible entrever a Miguel Quispe, porque como demuestra su imagen y su voz inserta en un periódico de 1922, el sistema ni es impenetrable ni es omnipotente. La historia de unas imágenes de los años 20 no es parte de un pasado distante, sino de nuestro presente. Pensarlas críticamente es un ejercicio que permite estar alertas a los actos de la imagen, aprender de ellas, para pensar nuevas políticas y nuevas políticas de representación. Toca buscar una fórmula de usar las imágenes que construye una ética de la mirada, para lo cual es indispensable ver más allá de las categorías. Quizás sea necesario poner sobre la balanza nuevamente al retrato los nombres propios y la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, pues tuvimos tres ponencias realmente muy diferentes que nos orientan en ámbitos de la fotografía distintos y sin embargo creo que en las tres ponencias podemos encontrar una rebeldía a tomarse a la fotografía como este gran engaño de mímesis y más bien tomar esta distancia y darnos cuenta de que las imágenes no son inocentes, que siempre están en determinadas manos, en determinados contextos. Con Lorena pues pudimos ver algo de lo que está pasando en la escena contemporánea de la fotografía, cómo la fotografía está buscando otras prácticas, otras estrategias para pues, lograr brincar esos espacios ya determinados, tipificados de la identidad y de los contextos políticos y sociales. Me encantó la ponencia de Molina, que realmente es muy, muy provocadora, muy debordiana, muy interesante pensar. Hace un tiempo nos hubieran dicho que la fotografía se tenía que restringir a ciertos formatos y soportes, y sin embargo aquí tanto con Lorena como con estas nuevas prácticas que nos propone Juan Antonio, pues nos encontramos brincos en los soportes, en los formatos, en los in situ, ¿no? que habita la fotografía y me gusta sobre todo esta relación de la fotografía con el performance, pero no con el performance como el fotografiar al que hace el performance, sino cómo se integra como herramienta del performance la propia fotografía, como en el caso de estas fotografías de silenciosas, ¿no? De frases que no podemos escuchar. Y bueno, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Por ahí ya veo una mano alzada. Fue muy elocuente e increíble ver el contraste entre el pesimismo casi esencialista que desplegó Juan Antonio Molina y el espacio de transacciones que plantearon Natalia McLuff. Yo creo que será muy interesante eventualmente ver ahí una discusión. Yo me quedé con una sensación de asombro, Natalia, con la historia del periódico El Comercio y la primera entrevista de Quispe, porque pero es en esta dirección, es que a mí me da la impresión, claro, la foto es borrosa en el periódico, que esa es una clásica carte de visite, es una foto de estudio en formato carte de visite. Me emocionó la impresión de que Quispe estaba usando la carte de visite como carte de visite y que el periódico estaba refiriendo al acto de entregar la imagen como un intercambio en el contexto del mundo de los álbumes del siglo XIX, como ese acto de ofrenda y a pesar del racismo, haciendo en cierta manera eco del gesto de recepción. No sé si te parece exagerado o tiro los pelos, incluso el que pueda haber un tono irónico, no sé si incluso porque pueda verse como anacrónico en el dato de hablar de esta
entrega de esta efigie como presencia, ¿no? como soberanía. Pero quería un poco avanzar, es que me da la sensación que si esto que te estoy diciendo no es una especulación idiota, pareciera estratégico, y plantearía la pregunta que te hago, de en qué medida uno podría documentar una práctica de uso de la tarjeta de visita en esa forma, en esa fecha. Yo, en lo poco que hice algún día de trabajo de estudio en Oaxaca, me queda muy claro que para principios del siglo XX, la gente que iba a hacer al estudio fotografías de identidad, como tú sabes en un texto que alguna vez me viste, estaba haciendo tarjetas de visita bajo los términos y el protocolo, ahí sí, clarísimo, de un contrato social de tarjeta de visita. No sé muy bien cómo pensar la idea de la tarjeta de visita, porque más bien en el Perú ya el formato estaba un poco fuera de circuito para los años 20. Y el original obviamente no existe y no hay forma de saber. Pero, y en la tarjeta de visita hay un intercambio que me parece que carece de un sentido político, como sí creo que claramente tiene el gesto de Quispe de llevar su foto al periódico. Él está intentando entrar, ingresar a la prensa. Y hay varios artículos que mencionan que él está tratando de que su demanda judicial sea publicada en el periódico. Y hasta donde he visto, y me falta todavía hacer mucha investigación, no se la publica. Entonces, creo que pensar la fotografía siempre en términos, en este periodo, y creo que en adelante, en términos de los espacios por donde circula, y sobre todo en términos de la prensa como un espacio público de la imagen, me parece que es clave aquí, porque creo que esas imágenes sí le dieron una posibilidad de construir un personaje. Y por más que él no siempre estuviera de acuerdo con cómo se construía su imagen, había una tensión allí que yo creo que fue muy potente políticamente y que todavía creo que falta analizar mucho para entender cómo se da esa política de la imagen en los años 20. No sé si... O sea que de alguna forma él utilizó a los medios y utilizó... Clarísimamente. No solo lo utilizaron. No, y ese creo que es mi gran... creo que es por eso que me interesa el trabajo de Ariel Azulay, porque yo no creo que es utópica la posición de Azulay como la describe Abigail Solomon Godó, porque más bien creo que utópica es Abigail Solomon Godó, porque lo que pretende en realidad, lo que parece pretender es una inversión total del orden establecido. O sea, no hay nada entre el cambio total y el no cambio. Y si nos remitimos al caso palestino, pues yo creo que no hay ninguna discusión que la fotografía, el debate público en los últimos 25 años ha transformado por completo la percepción global de la lucha palestina. Entonces, me parece que hay que atender a esas posibilidades. Y también es cierto, Quispe tuvo reveses y pequeñas victorias. Reveses porque lo encarcelaron, pero también ganó casos judiciales. Y estoy también en la búsqueda de esos casos judiciales para estudiarlos. Pero hay sí, la presencia del individuo impone una tensión en un mundo donde solo existe el tipo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, que sí creo que hoy en las políticas de representación que vemos en torno a la idea de lo indígena y las muchas veces desacertadas propuestas que encontramos por todos lados, se perfila como creo que eso puede ser muy relevante hoy. Muy bien. Sí, además también el cambio del estatus del aparato, porque antes quien ostentaba el aparato era quien tenía el poder, el medio, y desde el lugar in situ de la guerra puede con su celular fotografiar, etc. Entonces, sí, todos tenemos el acceso al medio.
y eso pues ha cambiado bastante. Me gustó mucho la primera lectura de imágenes, de fotos narradas, porque construyes imagen, ¿no? O sea, no ves la foto, pero en la descripción verbal construyes imagen. En cambio, cuando haces estos retratos, cuando hace Mane los retratos de Mabe, los retratos de ella hablando, tenemos ese silencio absoluto, ¿no? Esa es una imagen silenciosa, no construye imagen, ¿no? Es una imagen que no construye imagen. En cambio, en lo verbal construye imagen. Quisiera si me comentas sobre eso. Bueno, sí, básicamente es eso, un poco de el segundo proyecto, sobre todo, es más, va dirigido más evidentemente, forma parte de una línea de trabajo que estamos siguiendo yo como asesor. La botella de whisky que tengo. Nos cacharon. Yo como asesor, crítico, y Mabe como fotógrafa, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar juntos en Página en Blando, estamos trabajando en equipo todo el tiempo, y este proyecto lo que tiene muy claro es la función de respuesta al discurso dominante o a los discursos dominantes, respuesta verbal, pero también el silencio como respuesta. O sea, como crear un vacío ahí donde al final no se puede. Si tú no dices nada, no se puede contaminar tu propio discurso con el del poder, ¿no? Porque al final incluso te roban hasta las palabras. Ya hay palabras que perdieron el sentido que tenían antes, desde que las usan los funcionarios, los políticos, los vendedores, etcétera. Entonces es como entrar en esa economía del lenguaje. Sí, ¿alguna pregunta en el público? Allá, Elena. Pero era más como sobre lo que estaba hablando Natalia, entonces no sé si se puede regresar un poquito. Me quedé con la frase, y corrígeme si la agarré mal o me equivoco, pero decías como el tipo nunca puede ser sujeto político. Y me gustaría como avanzar mucho más ahí de cómo se constituye el tipo y cómo se constituyen las políticas de la representación y en la propia imagen fotográfica. Es decir, por lo que entiendo que nos estás diciendo en la ponencia, acá se rompe o hay una anomalía en el tipo porque él asume esa representación y también deja de ser anónimo, ¿cierto? Pero solo es ahí donde se rompe el tipo o se podría pensar que… O sea, es decir, me pareciera que en este caso que tú das se hace una anomalía en el tipo porque deja de ser anónimo y usa esa representación. Pero ¿habría también una ruptura en el tipo bajo otras formas de crear la imagen? ¿O dónde está la ruptura del tipo? ¿Nada más es en asumir el nombre propio o está en la producción de imágenes como tal? Tipo, porque yo no para mí fue como una categoría nueva. Claro, bueno, no sé si es una categoría. Sí creo que, a ver, en el caso de Quispe es claramente claro que este es un trabajo sobre los años 20, ¿no? Entonces hay una cultura visual precisa que he tratado de evocar aquí, aunque obviamente quien no ha recorrido decenas de periódicos, revistas y archivos enteros de imágenes no puede, quizás, es difícil transmitir esa apabullante regularidad de ese archivo, ¿no? Y cuán insólita es la presencia de Quispe en ese contexto. Entonces, pero eso no quiere decir que no haya otras formas de romper el tipo, ¿no? Que no haya otras posibles estrategias visuales que en este momento quizás no pueda ahondar, pero sí creo que podrían haber otras formas, pero en este momento no se me ocurren
en particular, pero sí me parece que es una pregunta muy interesante que me puede ayudar a mí a, en esta investigación que continúa, ¿no? Es decir, y sin embargo te diría al mismo tiempo que creo que es, o sea, el tipo no es una figura de retórica visual, digamos, solamente. Es una estructura de múltiples imágenes, es una estructura de un discurso que se constituye en la repetición y que, por lo tanto, desarticularlo siempre es complejo. Y creo que la forma en que todo eso persiste tan profundamente enquistado en nuestras formas de pensar y de discutir diversos temas, y sobre todo relacionado con temas de etnicidad, creo que demuestran claramente el poder que han tenido esas categorías históricamente, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el público? Por favor, ¿dónde está el micrófono? Ahí va, para abajo. Más abajo, ahí ya. Muchas gracias. Pues también es un poco para complementar esa pregunta de Elena, que al ser un dispositivo de iconotextualidad el de la prensa, la clave tal vez de la imagen venga también en la noción que aparece del nuevo indio. O sea, esa categoría que muchas veces se utiliza, por lo menos en el caso mexicano, para reafirmar la condición de mestizaje, modernización, aculturación y todas estas condiciones, aquí parece que opera al paralelo de la autoafirmación frente al acto político que está realizando el personaje, como una reapropiación también que se hace no en ese nuevo indio delegado al Estado y a su proyecto de modernización, sino como esta posibilidad de acción política que está realizando como agente, ¿no? Entonces, no sé, me llamó la atención porque nunca lo había visto acompañado de esa imagen de autoafirmación también. Es interesante, y bueno, ese es el momento en que la idea del nuevo indio, en el caso del Cusco, por ejemplo, literalmente empieza a formularse a partir de muchas fuentes distintas, desde el nacionalismo argentino hasta, probablemente, y creo que eso es alguien que todavía valdría la pena estudiar más, desde discursos mexicanos también. Pero el nuevo indio es un nuevo tipo ideal que se constituye en el discurso de los indigenistas del Cusco, grupo del cual Martín Chambi fue un importante, digamos, fue una parte importante. Y nuevamente se constituye como una idealización cultural que termina siendo absolutamente apolítica. Entonces, hay un discurso oficial estatal de incorporación y homogenización, y al mismo tiempo hay un discurso cultural idealizante, pseudo-idealizante, pero que de alguna manera, y es muy complejo, pero en el Perú también desindianiza de alguna forma al indio en el mestizo. Y por tanto también la idea de Quispe es tan potente, porque finalmente lo que hace es plantear la posibilidad de una afirmación política de lo indígena y como sujeto político, porque él nunca niega su estatuto indígena tampoco. Y lo que es muy interesante es cómo niega más bien todos los prejuicios. Bueno, es muy interesante el caso y muy largo de exponer, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando los entrevistadores comienzan a hablar del dios Sol y no sé qué, y él dice, bueno, yo soy católico, ¿no? Y a cada rato uno ve cómo esas imágenes y esos estereotipos flotan en el aire y enturbian completamente el diálogo.
pero es muy impresionante ver cómo Quispe siempre contesta de una manera tan clara y contundente, ¿no? Bueno, quizás por algo él más que otros líderes indígenas de los 20 tuvo esta presencia casi emblemática, ¿no?, en el imaginario nacional. Sí, ya tienes el micrófono. Muchas gracias por la mesa y también me gustó mucho lo que mostraste, Lorena, del caso fronterizo, pero quería solo abundar con lo que se está comentando ahora del caso de Quispe rapidísimo, pensando quizá en contextos de recepción y circulación de estas imágenes. Tú los estás viendo mucho desde cómo estas imágenes circulan en contextos que podríamos llamar no indígenas o citadinos. Y habría que pensar también en la agencia de cómo circulan estas imágenes dentro de estos liderazgos indígenas, que pensando en el caso zapatista, es muy interesante cómo se construyen ciertas estrategias para incursionar en contextos urbanos, pero también hay estrategias internas dentro de los pueblos campesinos o indígenas, y pensar ahí si el tipo se sostiene de la misma manera o cambia. Y pensando en las estrategias de exterioridad del tipo, creo que la manera más contundente que hemos tenido en México de romperlo es anulando su representación, poniendo un pasamontañas. Entonces, creo que siempre los momentos de recepción y quién está viendo abonan a una discusión interesante. Muchas gracias. Solo decir que no, mira, esta mención a la foto que entrega Quispe es por eso tan fabulosa, ¿no? Porque te da una luz sobre algo que no está documentado o por lo menos no he encontrado las fuentes. Pero creo que se puede todavía hacer un esfuerzo adicional de investigación que podría quizás dar algunos frutos por ese lado, pero me parece muy interesante lo del pasamontañas, quizás en otro momento se pueda discutir. Pues muy bien. Vamos a darle la última pregunta a José Luis Barrios. En ese mismo sentido, me parece fascinante tu ponencia. Acá estoy. Ya. Sí, por eso no me voy. A mí me parece dos cosas muy interesantes. Efectivamente, apelar a la noción de tipo es casi un principio de la estética de época y casi de la estética nacionalista. Tenemos que generar tipos para que haya nación. Y lo que se vuelve muy interesante en la tradición de la fotografía, el tipo, si nosotros lo pensamos en términos no raciales, es decir, o desracializados, como sería el imaginario europeo de generar la noción de tipo, clase, trabajador, etcétera, etcétera, el desplazamiento que se da en Latinoamérica me parece que es significativo porque entra en una cuestión racial. Eso me parece que arroja un dato interesante a la reflexión ahora. Pero al mismo tiempo arroja un dato contradictorio, porque no hay cosa más fácil de apresar que un tipo racial. Digamos, una tipología racial se puede apresar por cuestiones corporales, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto lo que me parece muy, muy sugerente de la imagen que presentas es que no está dialectizado el tipo, no hay una dialéctica entre subjetividad y tipo. Hay un guiño, un gesto que tú lo mencionas y me gustaría que, por ahí va mi pregunta, que exploraras más, que es el modo en que el gesto en la fotografía funciona como una línea de fuga al tipo. La gestualidad, particularmente la mirada, no particularmente la mirada, y ese efectivamente define una zona política que, si pensamos desde Latinoamérica, desde un discurso que funde el tipo en el cuerpo, la raza y el indio, entonces hay una potencia política muy particular, muy particular. Mi pregunta, para acabar pronto, dejaste pasar demasiado rápido el problema de la mirada. ¿Qué tendrías que decir al respecto de eso? Creo que además has contribuido a contestarle a Elena. Creo que sí, empecé esto
con menos imágenes hace relativamente poco tiempo y estoy en proceso de es como que explotó en mi cara todo. Y efectivamente no he tenido el tiempo de detenerme en algunas cosas. Pero yo empecé todo esto porque me encontré con esta foto de Quispe, la de la primera, la de Mansilla, la primera para mí, la primera. Había visto un par de fotos de prensa en algunos estudios sobre rebeliones en los años 20, protestas indígenas en los años 20, pero la foto de Mansilla me impresionó. O sea, fue una imagen que me capturó, porque efectivamente hay una mirada, hay una intencionalidad en esa mirada que yo creo que está clarísima. Y claro, hoy en día puedes encontrar muchos textos sobre la mirada que de alguna manera buscan socavar el potencial de la mirada desde bases más o menos postmodernistas. Pero la verdad, yo creo que una de las cosas que me motivó a hacer esto fue justamente la conmoción que genera esa mirada, ¿no? Entonces, ¿por qué negar que existe la posibilidad de esa conmoción? No todo es, no todo está dominado. O sea, creo que todavía rige una idea un poco, quizás de los 80, 90, de una especie de omnipresencia y discurso absolutamente capaz de envolverlo todo y someterlo todo, ¿no? Pero bueno, es que no es así tampoco. Entonces creo que esa es la parte optimista de la posibilidad de pensar en las imágenes como un espacio. Y allí sí creo que yo sí quedo convencida por Azulay. Claro, pero ahí entonces se vuelve a replantear la noción de retrato, no como un acto de que se produce en el espacio privado o en el espacio de la intimidad del sujeto, sino el retrato adquiere una función distinta y el rostro adquiere una función distinta. Es decir, un poco para que discutan ustedes, cuando Molina planteaba la idea, un cierto gesto metafísico de la pintura, de pensar la pintura, es decir, la pintura, la fotografía, el retrato habla porque no habla, ¿no? Es siempre como esta crítica de buscar el sentido en una excedencia del presente, y a mí lo que me parece interesante en la imagen que tú presentas es que el sentido está en el presente de la imagen. Y esa es una discusión muy importante epistemológicamente, porque mientras la representación apele a un principio no dicho de lo que representa, estamos condenados a hacer metafísica de la imagen. De otra manera, estamos haciendo crítica de la imagen, a mí me parece, ¿no? Creo que tendría que estar de acuerdo contigo. Si me permite. Adelante, por favor. Yo creo que ahí el punto importante es ¿quién le da sentido a la imagen? O sea, estoy de acuerdo, tal vez sueno más metafísico de lo que soy en realidad, pero si me pongo marxista, el punto es ¿quién está dando sentido a estas imágenes? ¿Quién las está leyendo? ¿En qué circunstancias históricas y sociales? ¿Con qué ideología? Esas imágenes están circulando en el espacio social, pero ¿quién es su destinatario, digamos, por excelencia? Incluso típico. De hecho, ¿a quién le sirve que haya tipos? Yo no creo que haya tipos adentro y tipos para afuera. A mí me da la sensación de que los tipos siempre se construyen hacia el exterior y generalmente se construyen desde el exterior para hacer más cómoda la relación con este sujeto extraño, con este otro, la relación incluso de poder. Entonces, en ese sentido es que yo siento que obviamente el retrato siempre tiene una lectura social, pero creo que el punto está en quién
hace esa lectura, que no necesariamente es el retratado. Ese es el punto. Y bueno, por ahí empiezo yo. Gracias. Bueno, vamos a empezar por terminar, porque ya nos van a correr aquí. No sé si Lorena quieres agregar algo. Adelante. Me gustó muchísimo lo que presentaste y quería hacer una pregunta de algo que me dejó un poco inquieto, porque me parece muy brillante la idea de incluso movilizar esta idea de endofrontera para entender por qué de pronto documentar lo que documenta Ivonne Venegas se vuelve tan significativo y por supuesto lo que está haciendo Ana Andrade, porque abre como una serie de capas internas. Pero no acabé de entender en qué sentido el trabajo de Arlene Mejorado opera en relación de una lógica fronteriza. O sea, hay un punto donde me quedé pensando que a lo mejor ahí no está la frontera, pero a lo mejor es que pierdo algo muy importante del gesto que estás acompañando. Es una imagen muy interesante, pero no acabo de entender muy bien por qué esa pieza sigue ahondando en ese lugar. Sí, se escucha. El trabajo de Arlene lo pensé en relación con ese espacio intermedio entre las imágenes de su propio archivo a las que no tenemos, con las que no podemos establecer la misma relación que ella tiene. Entonces, cuando lleva las imágenes impresas en vinil a estos espacios, abre una zona de indeterminación, una zona de contacto con los espectadores, en donde si acaso hay más preguntas sobre cuáles son las razones de estas imágenes, por qué estas imágenes pertenecen a ese archivo familiar. Entonces es un poco como pensar que ese archivo que ha viajado de Guadalajara a Los Ángeles y luego de regreso a San Diego, se reactiva cada vez que Arlene piensa en el espacio como un espacio que se abre. Entonces, un poco pensando en la endofrontera como el espacio que mira las relaciones las relaciones que no tienen un sistema, lo pensé como en esa categoría de apertura. No sé si creo que sí podría desarrollar un poco más la relación de Arlene con la endofrontera, pero me pareció interesante ponerlo siguiendo el gesto de Venegas con el archivo de su familia. ¿Qué pasa cuando se reactiva el archivo de otra forma hacia el futuro, por ejemplo? ¿Qué pasa? Porque Arlene constantemente está asegurándonos que al cuidar del archivo lo está rehaciendo para el futuro, que ese archivo no puede existir en esa condición material, sino que siempre va a existir en las relaciones que establece con su familia, en la forma en que ve la casa de Guadalajara, en la forma en que rememora la migración de su madre. Entonces, pensé también en esa relación entre el pasado del archivo de los Venegas y el futuro del archivo de Arlene. Pero sí, lo pensaré también un poco más. Pues muchas gracias. Pues vemos que en unas pocas décadas la fotografía ha explotado en sus posibilidades, no solo por sus desarrollos tecnológicos, sino también por reflexionarse a sí misma como práctica, tomar distancia crítica de los lugares en donde se tipifica o se convierte simplemente en herramienta de poder para reactivarse como forma de conocimiento, ¿no?, y de expresión. No se pierdan mañana la próxima mesa dedicada al cine para romper proyectores y por la tarde Alarma. Suenan dos muy tentadores encuentros. Los esperamos a las 10:30 de la mañana. Gracias.